Colemono.com, tu portal en videojuegos. Presenta la Super Mario Ton. Cicel se puso con $2. Gracias, Cicel, compadre. Cicel, encontrarás la alternativa. Rey Guzmán, homosexual. Ya estamos de vuelta nuevamente. Con la Maratón, la Super Maratón 2024. Hoy día ya hemos jugado los títulos de Mario 1, Mario 2. Y ahora nos toca ir a por el juego. Ahora comienza la Maratón. Ya pasamos el tutorial. En Isel. Grande Isel, weón. Sigo enfermito la guata, ¿eh? Por eso tengo un guaterito. Me puse un guaterito en la guata porque ando medio. Cagadito. ¿Esto fue lo que te regalé yo? Sí, tal cual. Ya, oye, estamos con Mario 3. Clásico de clásicos. Vamos a bajar la música. Vamos a jugar de a dos players. Lele la pancha. Lele la pancha. Lele pancha. Lele pancha, weón. ¿Excepto? Sí. Sí. No, tú no. Sí, ese es, weón. Pero límpiate las manos, sí. No, sí, tengo las manos limpias, sí. Desde eso. El mejor control, el mejor control. Medio Mario 3, por loco, un clásico. Recién estábamos hablando off the record con los cabros de que nos acordábamos de The Wizard. Wizard. Tremenda película. Una mierda película en realidad, pero. Pero para la época y puta videojuegos, weón, esa es la weá que la llevaba. Pero era Nintendo World Champions. No era tan normal ver videojuegos en una película, po, weón. Exactamente. Y de esa manera. Pero la weá es como un comercial gigante. Mau debería sacarse un videito ahí, un. ¿Eh? Un video analizando. The Wizard. Y tiene caleta de errores de continuidad. Era una película hecha para niños, po. Sí, bueno, una película hecha para niños. Los niños van a estar acordando de que a un weón se le pusieron una gorra así y después estaba sapo, ¿cachai? No. Se van a acordar de que, oh, mira, hay un Mario nuevo. ¿Cachai? No, tiene que el terror de continuidad, pero claro, son weas. Ya, Carlitos, vamos. En realidad, casi todas las películas de esos tiempos tenían caleta de errores de continuidad, weón. Se leían varios detalles. No, esa película ni cagante. Era hecha por Nintendo. Nintendo prestó nomás. Sí, Nintendo prestó los derechos. Los derechos nomás. Pero al derechos final fue. Para publicidad. Claro, al final sirvió como una publicidad gigante, pues. Para justamente el World Championship. Uh-huh. Saludinos, chiquillos. Gracias, Jordan. Se puso con 30 lucas. Grande Jordan. Jordan. Jordan siempre ahí, weón, apañando, weón. Lo recuerdo, creo que él fue el mayor donador de la primera Mario Tom, ¿no? Sí, ¿te acuerdas cuando se empezó a tirar plata? Sí, pues. De hecho, estaba acá y acá también tiraba. Estaba parado acá y tiraba. Era guerra de billetes. Ah, el Pavel era ese, pues. Ah, Pavel. Era Pavel. ¿Pavel no fue el que te regaló la consola? No, Jordan me la regaló. Ya. Jordan me regaló la consola de Mario Odyssey. El mejor Mario de todos se sabe, dice él, no me debió, ¿eh? Puso una luquita ahí en el Super Chat. ¿El mejor de todos? Me gusta más el World. Me gusta más el World, pero. Puta, siempre se arma ese debate culiao. Yo también soy más de Team World, pero es netamente porque yo tenía Super Nintendo.
No, yo ni eso. No, o pero... sea, yo no tenía el All Star, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál es la diferencia? Que Mario World es muy fácil al lado de Mario 3. Sí, también. ¿Cachai? Pero puta, yo jugué más World que 3, ¿cachai? Puta, yo jugué más 64 y sigo importando mejor el World. Ya, pero 60. Es que ese otro cambio. Es que 64 es como otro juego, po, weón. En ámbito de mecánica y toda esa weá, ¿cachai? No es tan plataformero en el estrés. Yo sí, el segundo Mario que jugué fue este. Y lo jugué acá. Ni siquiera lo jugué en Argentina, que en Argentina está bueno, se ve ahí. ¿Dónde lo jugaste conmigo, tú? No, lo jugué con. Cuando vine para acá a ver a mi abuelo una vez. Ah, con los pero jugaste el de NES. Sí. Ay. Y ahí conocí el hack room de Street Fighter. Para Nintendo. Que era para Famicom y que para jugarlo tenías que comprarte un adaptador que era como que lo plaba y la wea al. Ah, y traía, sí. Y traía como un cordelito. Sí, ya. El adaptador de Super. De Famicom. Y ese era un hack, sí, ni siquiera es que en algún momento fue original. No, no, no. Era un hack. Era un hack. Unos japoneses culiados, o sea, unos chinos culiados estaban aburridos. Los chinos le ponen mucho ahí con esa wea. Fractalito dice puro Mario 3, colemos. Bueno, buena, Fractalito, ¿cómo estáis? Fractalito va a estar participando de la run de Super Mario 64. Mira, sacaste el blanco. Va a estar participando de la run de Mario 64, que yo creo que se va a estar dando como a las 2 de la tarde, 1 de la tarde, más o menos. Quizás menos. Mañana. Mañana. ¿Te voy a sacar la flauta en el mundo 3, po? ¿O no? Ah, no, no. ¿La sacamos? Sácala, po. Solo por sacarla, pero no hay que usarla, po, porque ahí la cagáis. Boing. Boing. Salta, mierda. Yo encuentro que esta weá es maravillosa para pa la consola que salió, weón. Al NES. Ahí está, en esta época ya el NES decían, weón, ya no da más esta weá, ya es como ya. ¿Qué más va a salir? Lo máximo. Salió esta weá con la pura zorra, ¿no? Y después salió el Kirby, weón. No, pero Kirby es de los que tiene mejor. El Tiny Toon, sí, el Kirby la zorra, weón. ¿Cómo? ¿Quién participa en eso? No caché. Sí, lo que pasa es que vamos a estar jugando Mario 64. La idea es terminarlo en línea con la comunidad. Va a estar jugando Carlos acá en uno de los computadores, yo voy a estar en otro. Y vamos a abrir un servidor donde la gente se va a poder meter a jugar con nosotros. Vamos a subir a nuestro Discord un archivo para que lo puedan bajar e instalen el juego en su computador y jueguen. Es solamente para computador. Pero es la raja, weón. Ya, te toca. Generalmente el orden que hacemos los juegos son cronológicos nomás, weón. Mario 1, 2, 3, World, 64. De ahí pasamos al Galaxy de una. ¿Son 80 cosas? Y después de Galaxy, Odyssey. Y a buscar unos Mario Kart también para rellenar. Y después, Wonder. No, es que no sé si alcancemos. Es el agua así. De hecho, qué? Galaxy y Odyssey es como sacar la weá así nomás. No va a sacar el 100% ni cagando. Ah, no, no po. Ni cagando. Ahí se te hace eterno. No, pues lo termináis nomás. Sí, pero la idea es que la gente ahí nos apoye con el código QR que está apareciendo en su pantalla, abajo a la izquierda de su pantalla, lo escanea con su computador, o sea, con su celular, y lo va a mandar a la página de Seneca. Si no, se mete directamente al link que dejamos en el chat. A ver, espera, aquí lo quiero marcar aquí, fijar, po. Fijado, ahí dejé fijado el mensaje. Por si se meten directamente, pueden donar desde 1,000 pesos. Estúpido. Desde Luquita, pueden pagar con tarjeta de crédito, lo que usted quiera. 3D Land no, es que no alcanza, no da el tiempo. ¿Ayer no jugaste el 3D Land? No, ayer jugué el Mario Land 2. Ah, el Land. Mario Land 2. Ah, ya, no el 3D, verdad. Sorry. El 3D Land es el. Sí, pues el 3D Land es de los gatitos. No, tampoco. No, ese es 3D World. Sí, es el 3D World. El 3D Land es el 3DS. Que es como el de los gatitos, pero es como más simple. Ya, pero sin gatitos. Pero sin gatitos. Galaxy 1 y 2, no, Galaxy 1 solamente. Que es suficiente con un puro Galaxy. De hecho, la primera vez jugamos Galaxy 2, weón. El 1 y el 12. Fue así eterno. Fue largo el 2, sí, sí me acuerdo. Tomó toda una tarde. Sí, bueno, fue muy largo el 2.
Voy a sacar vidas nomás. Siempre tenían las manos conchetumares, ¿ya? ¿Eh? Sí. Las manos grasosas, culiao. El último Mario que había hasta ese momento era el... El 3D World. El 3D World, bueno. Sí, pues sí fue el que lo, el que terminamos. Sí. Ese lo jugamos, me acuerdo que vino Raúl, tú te fuiste, po, weón. Sí, o sea, yo alcancé a estar un rato cuando estuvo Raúl y ahí yo ya me tenía que ir, como si al otro día tenía que trabajar. De hecho, yo me acuerdo en la mañana que me levanté para ir para la pega y recién estaban terminando la maratón acá. Al oye, weón. Al pico, weón. Que era, eran como las 7 de la mañana, weón. Ay, no, weón. Sí, era como las 7 de la mañana. Estuvo buena esa weón. Estuvo buena. Sasa dice, chucha, se van a saltar el Galaxy 2. Sí, hay que saltárselo. Es que si tuviéramos... Mira, si hiciéramos la gran de pasar por todos los Mario, tendríamos que estar hasta el miércoles jugando, bueno. Sí. Y tendría que hasta gente más. Y tendría que estar Sunshine. Y tendría que estar Sunshine también. Sunshine 3D World. 3D ya. World, 3D Land. Los Mario Land. De hecho, ayer jugamos Mario Land con Jaime porque eran los juegos que no íbamos a jugar acá, po. Una previa. Jugando Mario Paint también, Mario Dolor. Sí, pero también faltaría ahí el Time Machine. Ah, no, ahí estáis loco. Como de la Mario, tiempo. Mario is Missing, weón. Mario is Missing. Los Mario y Luigi no los toman en cuenta. No, menos, weón. Menos, son un RPG, weón. Imagínate jugando Mario y Luigi. Y los New. Ni los New, y los New tampoco los consideramos, porque es juego de mierda. ¿Y los New cuántos? ¿Son como cuatro? Sí, pues está el de DS, el de Wii, el de 3DS y el de Wii U. Y el de Switch también, que es el mismo de Wii U, pero deluxe. Claro. Qué juego más ¿Y malo. Y el Luigi. Esta vez la pasamos mal con esa weá, pues, con el New. Uy, y el Mario de Máquina G. Y es que... Porque lo que pasa es que fue una mezcla de muchas weas, weón. El juego culeado de por sí es como un poco tedioso. Lo otro que estábamos con sueño, estábamos agotados. Entonces fue una... Fue como en un mal timing lo que ocurrió ahí con el New. Y si la weá estábamos tan chato que pusimos el Dinamita Show, weón, para puro... Distender el ambiente. Para distender el ambiente. Porque ya no queríamos hablar ni una weá, pues, weón. Estábamos chato. Pero por alguna X razón, al otro día, weón, cuando estábamos haciendo Galaxy 2, weón, estábamos con toda la pila, weón. Pero el Yoshi Island es tradición de diciembre, weón. Es que Yoshi Island es un juego de Yoshi, pues, weón. No un Mario. Pero si ese no es el World. Mario World 2. El Mario World 2, pero esa weón fue una excusa, ¿no? ¿Qué pusieron? Pues. Yoshi Island no, es para fin de año, weón. Qué buen juego, Yoshi Island, weón. Eso ocupa el chip FX, ¿no? Sí, pues. Sí. Carlos, yo lo tenía chato con Yoshi Island. Sí. Este, weón. Y me invitaron a los jugadores, weón. Era el típico que te invitaba y no te pasaba el joystick. No, me lo pasaba desconectado. ¿Con el hermano chico? No, ¿qué pasa? Que este weón es malo para el Yoshi Island, po, weón. Tiene una super P. Una super P. Buena, Mausito. Saludos a la gente que está acompañándonos en vivo. Saludos a Sebastián Bravo, a Sergio Fractalito. Ah, me está el camito todavía. Porque yo pasé la hueá, pues. Sigo jugando. La hueá mala. Ya, perdón. Lo compra dentro de piedra, pues. Ah, te faltó uno. Te falta uno ahí. En el Mario 3 del All-Star ocurría esa hueá de que... Gracias, Domokan, por esos 10 luquitas. Eja. En el Mario 3 de All-Star ocurría eso, que cuando lo jugáis de dos players, onda, solamente uno como que avanzaba y el otro tenía que sí o sí pasar la etapa para avanzar. Sí. No? ¿Sí? Sí, que hay que partir de... Que cada uno tenía su regreso individual. Claro. No es compartido. Ah. ¿Seguro? Sí. Sí, sí, algo pero no, así. Acuerdo, yo, no me acuerdo en cuál era, pero sí hay uno que te solamente por eso. Debe ser el de Super entonces. Mm. Como el Mario 1, ¿viste que el Mario 1 también tenías tu regreso individual? Mira, Qubit con dos luquitas, se puso con dos luquitas Qubit.
Gracias por esas dos loquitas. Puta, me quitaron el honguito, eso. Ay, es hueón. Ay, es hueón, ya. Estamos. Pasémosla nomás, no importa si no sacamos la hueá legal. ¿Qué dice, no? No, el otro bonus que estaba metido arriba del, de una de las estructuras. Pa 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 pa. Uy, vaya a tocar la weá, tiro. Mira. Este es el. A ver. No, estoy mal. No, arriba. No. Ahí está la weá. No baja nada. Difícil los memoriza esta weá. Era fácil, bueno, no era... Tenías que pillar el primero. Sí, no, pero en la Club Nintendo los dieron a conocer todos y yo me los memoricé en esos años. Ah, ahora yo no me acuerdo ya. Buena, Jaseo, ¿cómo estamos? Fanichan, Gouki, Panchor, Sebastián Bravo, Sergio Fractalito, Icobros, Sasá, Simono Ramírez, Gouki, Felipe MC, Manuel Rojas. Solo toda la gente que viene llegando acá. Gente nueva también que nos conoció por estar participando en Ñoñoínos. ¿Hace todo el resto en Ñoñoínos? Sí, queremos ir al queremos ir a Arayita TV, weón. Ah. Es el mejor. Pa, así como más el número. Es que es más huevo. Es más hueveo, es que es más huevo y es como hay más niños, no niños, jóvenes. Estoy, hay más jóvenes en esa hora. Entonces hay mucha gente, bueno, y ahí subí así como que la gente... Se mete en YouTube y se suscribe todo al tiro. Nosotros cuando chicos dibujábamos las cartas en un papelito, dice el Yesman. Mira, sí, pues era la manera, pues bueno. Pero siempre era lo mismo o iba rotando también el. Creo que eran como 3 o 4 combinaciones. ¿Puzzle? ¿En eso de las cartas? ¿Eh? Eran, creo que eran 4 o 5. Cinco variaciones. Cinco variaciones, sí. Oh, igual. Sí, son 5. Aprenderte las 5, pues. Sí, pero cuando te sale la primera, creo que cuando te sale de nuevo, es la misma. Sí, pero es que te sale una y esa se mantiene. Esa se mantiene hasta que la pasís, ¿cachai? Ya. No se cambia. Sí, pero por diferentes partidas te iba variando, pues. ¿Cómo? No, porque esas guas son secretos, ¿cachai? Y los sacáis. Y si sale, después si te sale de nuevo, es la misma. No, no cambia, no cambia la variación. Ya. Te preguntan que qué pensáis si a los que les dan la licencia a los que hicieron el Mario RPG, pero para Mario y Luigi. El RPG. Puta, Mario y Luigi está muerta esa franquicia, weón. O sea. A mí me da lata porque. Yo lo que creo que Nintendo debería hacer. Debería hacer un remaster de todas esas weas. Pescar una wea en Switch así y sacar un cartucho con. Todos los juegos. Yo recuerdo que el primero que jugué de eso, weón, fue el de Nintendo DS, porque fue el primer juego de DS que me compré. Ah. Mario Luigi, el. Ese era el Superstar Saga, creo que era. No, no, el Partners in Time. Era muy bueno ese juego, weón. Cuando salían guaguitos. Sí. Pero me gusta el Mario RPG Remake, weón. Les quedó bueno. Cumplió tu. Sí, espectacular. Espectacular, me gusta. ¿Pero hubieron muchos cambios a la versión de Super o...? Es lo mismo, weón. ¿Se mantuvo todo...? El mismo juego. Es el mismo juego, weón. Yeah. Es como si hicieran el Donkey Kong Country de nuevo y lo hicieran igual, pero todo 3D nomás. Claro. ¿Cachai? Le tiraron los calcetines. Hay un capítulo de la serie Mario que se trata de esa weá. ¿La cajita musical? Sí. Y que la weá es terriblemente poderosa. Porque lo hace dormir a todos los culiados. Ah, sí, pues sí, para eso es. Mm. Es la serie animada. Sí. Sí. Ya. ¿La viste tú, Boy? ¿No? ¿Boy? Sí, cuando la daban en el 13. En las tardes la daban en el 13. Cuando no, era chico. No la dan en el Mega, weón. En el Mega. Sé que daban Mario World. Y creo que 3 también la dieron, pero
Es que cuando le dieron en el Mega, weón, era guagua, pues, weón. Ah, sí. No, yo estaba hablando por ahí por el año 97. Ya. Que Canal 3 se los daba en la tarde. De hecho, tengo un par de capítulos grabados en un VHS, weón. Con el logo de Canal 3 y todo. La wea buena. Tenés que soltar esa wea y subirla, pues. Sí, es que no la he digitalizado. Es que tengo que, a todo esto, tengo que buscar el VHS, pero sé que lo tengo. Hay caleta material perdido así, weón. Bueno. Los medios. Los medios así para el hoyo. Me gusta caleta la serie de Mario, weón. Bueno. Era media fome así, si tú la veías, es fome. Pero me gustaba que tuviera los efectos. Ay, del bueno. Juego, weón. Bueno. Los mismos sonidos. El capítulo, sí, cuando bueno. Salió Milly Vanilli, weón, bueno, antes de que fueran un fraude. Milly Vanilli, sí, porque lo que se puedo conocerlo, cuando se lo quiere un concierto. Ya. Yo no me acuerdo, Vinny Vanilli, en la serie Mario. Puta, weón. Yo soy el único con buena memoria acá, weón. Puede ser, puede ser. Madre, seguramente, Carlos. Encima te tocó aquí el sol malo. Me tocó el verano. Este es el verano en Chile, weón. Santiago. El otoño. Ay, oh, la cagó. Hoy día el día culiado, caluroso, weón. Ay, sí, weón. Puta la weón. Ya. Gracias. Esa misma. Sí. Ah, igual, cuático, que podáis matar el sol, weón. Hay una cosa que digo, qué chucha. Cole, viste, mataste el sol. Y ahora, ¿sabes qué sería bueno? Que el juego se hubiese convertido así en invierno. Claro. O se pusiera al fondo así, negro. Claro, claro, pues, weón, bueno, de noche, pues. Hasta que vuelva el sol de nuevo. La serie de Mario lo protagonizaba el capitán Lou Albano, manager de la WWF. Sí, po, pero era el que hacía el cosplay. Y el, ah, el sí, y Luis era no, ¿cómo se llamaba de Luis? Bueno, pero el loco también era conocido. Porque también había otro Mario. Y por eso también me acuerdo que una vez fue Hulk Hogan. Era Nopor. Sí, me acuerdo que Hulk Hogan haber estado en el show de Super Mario. Hulk Hogan, sí. El show de Mario tuvo hartos cameos así, weón. Sí, sí, pues así estaba lleno de weas de. Pero Vinny Vanilli salían animados, pues. Sí, pues animados. Ya. Entonces cacha de Vinny Vanilli, que eran un par de negros que. Bueno, en ese tiempo. En ese tiempo. Si tú cantabas bien, pero no eres bonito, te ponían un modelo a doblar. Ah, ya. ¿Cachai? Y estos locos eran dos buenos que cantaban, pero los buenos no eran. ¿Qué? ¿Tú ahí arriba? Sí, ahí arriba está ahí. Sí. Los locos los pusieron y hasta que un día se dieron cuenta, alguien se dio cuenta de que era mentira, que era un fraude. Ya. La verdad, sí. Hubo un capítulo donde la princesa era muy fan de Vinny Vanilli. Ya. Y quería ir ahí, quería puro ir al reino humano para ir a verlo. Ah, pero, ya. Y los Vinny Vanilli, los buenos eran famosos y la gente, sí, bueno, era así una buena, así, brillo. Era como los Backstreet Boys, una buena así. Sí, bueno, así de famoso. Hola, pero bueno. Una vez tuvieron un concierto así en vivo y está la grabación y se le quedó pegado el disco. Oh, cagó el playback. Ajá. Claro, empezó. Oh, no, vale, tú. Vale, vale, tú. Ah, ese que el link está caído, el de pollo. El de el link de apoyo. No entiendo. Que te dicen que el link de apoyo está caído. ¿Qué link de apoyo? Ajá. ¿Qué link de apoyo? ¿Está caído el link de apoyo? A ver, quizás me equivoqué. Puse la hueá como el hoyo. Puta, puse caneca. Seneca. Esperen, chiquillos, esperen. Seneca, puta que soy hueón. Ese, Seneca, ahí está. Perdonen, chiquillos. Más hueones, pongón. A ver, espérate. Ah, parece que lo hice igual, weón. Exacto. Y ahí también de esta serie salió la gran pregunta. ¿Los Koopa Kids son hijos de Bowser? En la serie sí, pues, weón. Ay, la concha de tu madre, weón. Corazón culiado. Ese corazón culiado. Ah, pero pusiste el caneca de nuevo. Sí, pues. Perdón. Ahí sí. Seneca. Perdón, caro, weón, ahí sí, po. O ese corazón conchetumare, weón, que siempre pesado, que huevea el corazón culiao, weón, no. Escribe algo más, weón. Ahí, fijado. Puta la weá, entero pavo, más encima, weón, ya. Perdón, gracias por avisar, chiquillo, weón.
si no avisan, weón, así queda ahí la weá. Ya se curó. Falsa. Lo peor es que no ha tomado nada, weón. No, weón. No, es que estoy enfermito, perdóneme. Estoy convaleciente. Estoy enfermito y mal, weón. Me siento muy mal. Pero aquí estoy, poniendo el pecho a las balas. A las balas. Pa-pa-ra-ra-ra-ra. Sí, pues se les pegó el disco, man, y ahí, Body One and Two, Body One and Two, y los guanes hallaron que chucha hacer, weón. Y empezaron a desesperarse así, y se fueron, se salieron corriendo del escenario, así como, weón, ¿qué hacemos? Y ahí empezaron así como todos los rumores de que los guanes doblaban y eran caleta de bandas que hacían esa weón. Sobre todo solista. Ah, no, sí, pues sí. Sobre todo solista. ¿Las pasamos todas o pasamos directo? No, pues avanza nomás, si no es necesario sacar todo, todo. Y si pasó Mr. Beast y no pudo donar, weón. ¡Oh, che, tu madre, que sería penca esa weá, weón! ¿Cómo? Mr. Beast. ¿Cachai de Mr. Beast o no? Ah, ese millonario, no, sí, el millonario ese de que hace cualquier. La weá que se le ocurre. ¿Te imagináis? Pasó así justo contra el caneca. Y no pudo poner. ¡Oh, macho, tu madre, qué hay, weón! El Mr. Beast. Como si esas cosas pasaran. Puta. Una vez Ibai, esa weá, pues con un. El weón vale, buscaba. No. Buscaba streamers. Con de esos que nadie los ve. Que no tenían ningún viewer. Y había un cabro chico en Argentina que estaba ajustando plata para un computador. Y este güey le compró su computador como estaba juntando como 3.000 euros, güey. Chucha. Y se lo regaló. Pero es que euros, piensa tú que la cantidad de gente que hace stream, que llegue un weón a que le toque, a que le regalen plata, sí, puta, una weá en una en un millón, pues. Tenés que tener mucha cueva, o sea. Mucha cueva de estar a los horarios de España, weón. Más encima, porque por ejemplo, a esta hora ni cagando. Las horas en España las 7, están allá son como amaneciendo ya. Pero estos son los que tiran. Y bueno, que una vez vi el capítulo donde salían estos buenos rojos. Me dicen pop, 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 pop. Listo, estamos. Y si llega un millonario, weón. ¿Te imaginas? Llega un millonario ahora y dona. Un millonario. Y dona millones. Porque un millonario, pues un millonario dona millones. Un millonario, weón. Este tiene tanta plata, weón. Corre, culeo, corre, culeo, corre, culeo. Es que la mía caga el bolillo. ¿Te imagináis? Llega un millonario, weón. ¿Te cachai? Es por arriba, sí, ¿eh? Para el pico, es. Para que Paulito se haga la brasileña para el viaje. $5 el cabeza, muchas gracias, cabecita. Acuérdate que el 5 vamos a ir a las luchitas de nuevo. Un millonario filántropo. Claro, un weón que no. Mr. Beast es eso, pues. Sí, pues básicamente. Chiqui se suscribió. Se suscribió a mi hermano. El Chiqui. ¿Qué edad tiene tu hermano? 29. Ah, más chico que tú. Ya. No es tan chiqui. No es tan chiqui ya. Ya no es tan chiqui. Pero para mí siempre va a ser un cabrón chico, weón. Ah, me pasa lo mismo. Es como los que nacieron en el 2000, weón. Para mí son todos pendejos, aunque ya tienen 20 años. Ya, pero tiene 29, dijiste. Hermano, sí, tiene. Cumple 30 ahora a fin de año. Ah, ya. ¡Ah! Vivió buena parte de los. Pero agáchate cuando vais saltando, weón. Sí, pues si lo estoy haciendo, pero mira. No, pues si no, pues Carla, mira, sí. Así mismo tenés que hacer. Esa le hiciste, mira. Y no me agaché. Al puro veo. Y no tuvo la necesidad de. Y no me agaché, por lo que ¿qué pasa? Me estoy tomando una agüita de boldo. Agüita de verga. Del la guatita. Una agüita de boldo del Soul Calibur. ¿Ah? Tienes que usar a uno, tienes que usar a uno. Sí. Uf. Uy, culiado, wea. Oye, entre los tres palos están igual presupuestados para las caipiriñas. No, solamente alojamiento, pasajes y comida. No, no. Cacho. Uy, culiado, cuea, loco. Puta que tenéis cuea, weón. Está todo calculado. A la fe. ¿Quieres jugarme, Dale nomás. Dale un ratito y después la agarro.
quieres jugar Mario World. Ya macabrono con World, weón. Que esa weá yo me... ¿Te lo sabés de memoria? Cacha. Una Coca-Cola para la diarrea. Puta, sí. Al menos me sé la salida, weón. Una Coca-Cola para la diarrea. Es como la 7-Up para el resfrío, weón. No, es que no tengo diarrea. O sea, no tengo problemas de ese tipo. Mi mamá me daba 7-Up cuando me resfriaba porque tenía limón. Pero si cuando chico todos nos decían, ay, toma Coca-Cola, te arregla la guata. Sí, arregla la guata, la Coca-Cola. Lo que pasa es que esa weá era que antiguamente... Es mentira. Que antiguamente se decía que la Coca-Cola era medicinal. Pues. Acuérdate que la Coca-Cola nació como un sustituto de la aspirina. Po. Sí, pues nació como un... Como un jarabe. Jarabe la weá. Un sustituto para la aspirina. Los que sean necesarios para llegar a los 4 millones, Eric. Que pregunta, ¿cuántos vamos a jugar? Los que sean necesarios. Los que sean necesarios. Coche tu madre, me morí. Bueno, Pablo, a huevoldo, mira, a huevoldo. La Coca-Cola es para la fiebre, weón. Para la guata te hace pico. ¿Viste? Pues en el sector de las trocitas de la abuela, weón. Ah, se fue para allá la concha, weón. ¿Cuál? El barco, weón. Ah. Tienes que darte la vuelta por la derecha si quería agarrarlo. Ya. Necesito esperar para que te salga la estrella. Así me haría una polera. La weá así, equivocado. La weá deforme. Porque con que venga y diga, oh, me genera ansiedad la weá, así. Está mal. Hoy te imagináis, weón. La estrella con la cabeza de... Lo va a ver y se le va a caer el pelo, weón. ¿Qué cosa? Puta la weá. Que se le va a soltar un tornillo cuando lo vea. Me acuerdo que al Gonzalo le gustaba caleta este juego culiado, weón. ¿Qué será del Gonzalo, weón? Receta para quitarse la caña, una chela. Es verdad. O sea, yo no sé si será así como una weá cierta científicamente, pero gente que el otro día estaba con caña, se toma una chela y se le pasa todo la mona. Yo creo que más que la chela del frío, pero bueno. ¿El qué? El frío lo que hace es que... Buena, Pablo, a huevoldo. Lo que te hace que te duele la cabeza es el tipo de alcohol que se utiliza para hacer ese tipo de fermentación, claro. ¿Cachai? Entonces, lo que pasa es que los vasos sanguíneos de la cabeza se te apretan. ¿De qué caes? De todas. Yeah. Y por eso te duele la cabeza, ¿cachai? Ay, por eso que hay así como... Exacto. En la entonces, caca. Entonces... ¿Tú sufrís caña, Mou? No frecuentemente, es que como tomo pisco nomás, yo, puta, no me hago pico tomando tampoco. Pero que depende, porque por ejemplo el copete es que no te deja caña, el whisky cuando es bueno no te deja caña. No, pero a mí el pisco no me deja caña. El pisco lo que sí antes de... Depende del pisco también, pues, weón. Puta, yo tomo un Mistral nomás, weón. Bueno. Es lo más como barato y bueno a la vez. Y esa cuando me deja caña. Igual siempre que me tengo que ir a acostar, ¿cachai? Me tomo un vaso de agua antes de... Entonces... Ahí sí me han contado ese truquito. De tomar agua antes de ponerse a tomar copete, claro. No, y antes de que te acostáis. Ah, también. Para diluirlo. Claro. Después despertáis, obviamente, con unas ganas enormes de ir a mear. Pero me ahí no andáis como con esa sensación de... Oh, tengo caña... Es penca tener caña, weón. Es horrible, weón. Caña de cualquier tipo. La caña mala, sí, po. Caña mala, sí, pues, weón. Porque hay una caña que ya se te pasa al ratito, weón. Todavía me acuerdo cuando... Una de las peores cañas que tuve fue cuando vivía en Puente Alto, weón. Con los carros que contaba el Carlos. No, weón, es para tomar, weón. Eso, weón, se borraban de repente. No, pues si ya eso nos juntábamos. Se puede tomar, pues, weón. Pero los culiados, bueno, para tomar, que toman pura mierda, pero éramos jóvenes. El chimbombo. Tomamos pura mierda. Éramos jóvenes, no pasaba nada. Su cacaroto el otro día, cuando lo era pisco. No, el cacaroto, el peor cacaroto, weón, después de copete, weón, ha sido con ron. Cuando tomaba ron hace años. Ah, pero ron así, ron dorado. Un cacaroto, un cagón. Caca, un cagón, eso es pegarse un cacaroto. Es que no estoy al día con las modas de los jóvenes de hoy día. No, en realidad yo sacaba cacaroto por conclusión porque suena caca. Chocorrón. esa parte de verdad. Chocorrón, ¿sabéis que es como tomar cola de mono, weón? Pero el chocorrón, esa weón no te corta la leche, porque no es
ron con leche con chocolate, una guayacera. Sí, po. Echarle leche con chocolate. Puta, insisto, te queda como cuando tomáis cola de mono, ¿no? Es que el agua tiene como leche en la cola de mono. Pero es mal esa weá, weón. No, el chocorrón es mejor. Igual que la otra weá, el néctar con... ¿Con vodka? Con vodka, oh, y vodka naranja, oh, conchetumare. Ah. Esa weá sí que mala, weón. Con la Maru, fue la última época de copetearme así con la vida. ¿Eh? Con la Maru ahí, vodka naranja, la weá mala. Bueno, uno cuando es chico toma así, pues. Pero después salieron vodkas mejores, pues. Esos vodkas que ni siquiera tenéis que mezclarlos con jugo para tomártelos, pues. Sí, pues no, de más que sí, pues si al final uno lo va refinando. Como berry. Es que fueron apareciendo después, la verdad. Claro. Po. Hoy día acá tenéis de todo. El vodka es bueno, ¿cierto? Vodka sí. Es el agua que está hecha a base de papa. No sé. Pero es de allá el vodka. Me pilla ahí. El Stolichnaya es como uno de los más populares. El vodka es el que toman esos guanes que se visten de Adidas y empiezan a bailar en las calles. Pum, 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 pum. Hacen el hardbass. Los rusos se lo toman así como si fuera agua, esa weá, weón. Sí, pues bueno, es para el frío, weón. Pero se acuerda que los rusos no catalogaban la cerveza como bebida alcohólica. Porque tenían que tener más de 6 grados para hacer bebida alcohólica, una guasita. Sí, pues sí. Los cheleros en este caso son los alemanes. Los alemanes. Sí. Los alemanes, los belgas, todos son buenos de ahí. Sí, pues ellos de Europa, los europeos son buenos para la chela, weón. Este, el festival, el oh, que se me olvidó el nombre, weón. ¿El Oktoberfest? El Oktoberfest. El Oktoberfest. Estrella. Tienes que ir corriendo. Si no, corriendo, sí, también caminando, pero no sé, pero si vais corriendo, fíjale. Fíjale, sí. Pero no me alcanzaba el pase. No, el vodka naranja es puro morirse. Y más encima de esa época también tomaba tequila, así como. Así. Oh, potente. Y pero esa weá era puro vomitar nomás. Era para ir a hacerse pico nomás, así como. Sí, po. Onda, voy a hacerme pico y no importan las consecuencias. Después le vomitaba a la gente, le vomitaba la ropa a los demás, weón. ¿Sabes qué, weón? A mí me gustaba el tequila, pero ¿sabes qué? Sin el limón, weón. A mí me gustaba más el tequila puritano, weón. Es que igual es como el pisco, la weón, weón. El tequila sí. ¿Tú tomáis pisco solo, no? O me gusta cuando sacaba la bebida y quiero seguir tomando. ¿Viste lo que hice, weón? Bueno, le hiciste el puro peso, weón. Sí. No, ni cagando, tomo. Bueno, tequila con limón y sal, pa. Pero después del tercer tequila ya pa solo, ¿no? No, más, ya está ahí ya. Ya te acostumbraste, ya se te claro, caliente. Claro, no, ya estáis dado vuelta, pero te aguaste, no te mató. Si al final uno mezcla para que no te llegue esa sensación del pa y te deja hecho pico, weón. Yo lo que tomé el otro día fue sake. Sake. Yo no tomo nada de alcohol. Ya, ¿qué te pareció? Dulce, weón. ¿Dulce? Sí. ¿Qué saque tomaste, weón? No sé, un amigo lo llevó a un carrete que fui. ¿No encontraste más? ¿Es amargo, no? No, lo encontré dulce, weón. Y lo encontré bueno, ni siquiera le sentí sabor al alcohol, weón. Entonces debe haber sido un saque endulzado con alguna o para niños, no sé, weón. Puede haber sido. El champi, ese saque. ¿Cómo champi se llama la champaña para niños, weón? Sí, pero de saque. Ya. Su saque ahí, weón. Para quedar como el flaco. Su saque. Ahí, Ronaldo, Luquita. No, porque ahí lo dice. Sale acá. Se muestra. Sale el Pablo así, con convulsiones. El pisco cinés, po. El pisco cinés. Cómete alguna. Sácate un power up primero. Un honguito. Ay, puta, me equivoco. Que haya esas gráficas, weón, para hacer NES, weón. Espectacular, esas texturas del castillo, weón. Es una pura textura que se repite 1000 veces. Tienes que seguir avanzando más. Creo que es como. No, más allá. En este que viene. No. En el que viene después de ese. Ahí está, rey. Es como el fondo de los picapiedras cuando corrían. Claro. Siempre era la casa de los picapiedras. Pasaban las mismas casas, weón. Vaya, este. ¿Era una mansión la casa de los pelagueros? No. ¿Te gusta el pisco? Chuspa lo menor que 3. Así está la guata del... Así está mi guata, weón. Está
Si no era ese, entonces era el que viene, no me acuerdo, man. Ya se me fue, ya, Carlos. ¡Espectacular! ¡Qué buen juego, Mario 3, weón! Lo jugué caleta de tiempo. Es la que viene acá, era la esta. Puta. ¡Hasta atacar la callampa, weón! Ya lo saqué. ¿Y esa? Entonces no me acuerdo. Entonces era el segundo DLC. Ya, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Final. No, eso no, cuidado. Cuidado. Con el loco René, man. No, con el loco René. Conche tu madre, weón. Sí. ¿Has cachado esos videos del loco René cuando está hecho pico de tanto fumar, weón? Y se pone a estornudar. ¡Ay, que así! Hecho pico el culiao. Cuidado, para la cagada, para estornudar, weón. O sea, para toser. De fumar weón, puro tuce ese culiao, weón. La duda, ese weón le pone de todo. Mira acá, ¿no? No, no. Por lo menos no hago nada. No, mira este. Este era. Ese culiao está todo cagado, weón. Ese weón se puede meter de todo, weón. Y por dos, porque ya no le hace efecto la weón. Jorge Lillo dice el que está muriendo, parece. No. Estoy bien, lo que pasa es que me duele la guata. Solo más. Estoy cagadito la guata, estoy enfermito. Yo creo que el lunes voy a ir al médico. Así, weón. Por esa weá pusieron el torneo de Cela esa weá. Porque el loco René cuando tose parece a Cell vomitando al Android de 18. Conche, tú no me puedo reír, una guata, conche, tú eres. ¿Te duele hasta ahí con los gamos? No, pero me duele, ¿no? Ay, tengo sensible, la patita. Hola, weá, pensá que te hace sí, nada. Con agua, weón. Pero es que te salió el weón ahí con agua, tiene que ser en tierra firme. Pero cachai, esas weas, los detalles, weón. Los detalles que hicieron los weones, espectacular, weón. De que ese weón de agregarle la cara al loco René cuando vomita 18. Espectacular. O cuando está Piccolo soltando el huevo. También. La misma wea. Ah, conchetumane. Estoy caliente. Ojo que el dato es real porque el Jackson le decían Dodoria. Ya, pues. El Jackson. Uy. Pichucho. Normal. Esa guay decirle para puro no maldito morir. Maldito la actitud. Sí. Para puro no morir la Isa. Bueno, ahí tenéis de nuevo las cartitas culeras. Trata de hacerlas, porque. Sí, no. Sí, saqué caleta. La siguiente más, weón. Bueno. Oye, si quieres comer. Mira. Monte a pizza, weón, bueno, acuérdate. Ya, sí. Para que la calientes en el horno. Lo que era acá. Sí, trae, aquí está uno. Creo que hongo es ese mismo. Cacha. Abajo a la izquierda, ¿no? Es que era la primera ya. Ah, esa está arriba. No. La flor está arriba. Dale más. Avanza, ¿no? Oh, para abajo. Me cerraron los puentes. Arra al 6 andando más. Vamos al 6 nomás. Ángale. Órale, güey. Estos niveles culiados, weón. Los de autocontrol, weón. Puta que. Latero los niveles culiados. Estos niveles son para usar la P, weón. Te lo pasáis todo el rato volando. Sí, weón. Igual por ese lado el juego era fácil. El tema cuando salían las super P, ¿cachai? Sí. Pero Mario World es mucho más fácil. Donde podía hacer esa hueá de volar así. Y hacer el mismo. Esa hueá lo hace muy fácil el juego, weón. ¡Uy! ¡Qué loco! ¡Qué loco!
No, y aparte que también tenéis Yoshi, pues, weón. Yoshi en ciertas etapas tenía ahí esa weá de que subía ahí, te agarráis las monedas y después te tiraba para abajo y la pasaba. La traición, pues, weón. La traición, pues, sí, weón. Cuando, cuando botáis a Yoshi. La traición, hermano. No, pero está de más la weá, ¿no? Para no equivocarme. Los Hammer Bros, man. Igual, bacán el universo que se formó en Mario con los años, weón. Mario 1, weón, era la weá super básica. Esta weá reventó así todo, sale caleta de weá. La botita vuelve a salir después, pues, weón. ¿Dónde? En el 3D World. Ah, chico. Entonces hay botitas de patines así, anda ahí. Estaba buena. ¿Y qué tenéis planeado para el canal ahora, mon? Para el canal de momento estoy puta a full trabajando en video, dándole mayor prioridad, más que nada aprovechando el bug que está teniendo el canal con el tema del algoritmo. Uh-huh. Igual tenía harta visibilidad, weón. Últimamente es, sí. Es palollo, weón. Últimamente sí. Igual yo creo que la pandemia me ayudó mucho al tema del canal, porque me dediqué mucho más, claro, a las transmisiones, ¿cachai? Y todo eso, entonces, esa weá, el tiempo, tener demasiado tiempo libre, claro, me ayudó también a potenciar. Ah, claro, pues a dedicarle más tiempo, pues, ¿cachai? Entonces yo creo que eso fue en parte también lo que hizo crecer tanto el canal en ese tiempo, pues. Y ahora este año, puta, weón. A finales del año pasado empecé a trabajar en ese video killer que tuvo caleta reproducción, weón. ¿Lo tenías en mente ya el próximo? Sí, sí, ya estoy trabajando, ya estoy editando. ¿Cuánto demora en hacer un video así, weón? Depende de lo que... Del tema que hable igual. Porque, por ejemplo, el de Killer ese, que le fue súper bien. Puta, me demoré como 3 semanas. Ya. ¿Cachai? Ya, igual harto, pues, weón. Sí, pero es que igual fue una weá de investigación, buscar imagen y toda la weá. O sea, igual considerar eso. Sí, pues no, por eso te digo, es harto, pues, harta pega. Sí. El de Mortal Kombat, que también le fue la raja. Puta, ese también me demoré como 3 semanas ese video. Harta pega. Sí, que el de Mortal Kombat igual. Había que buscar como contenido. Es que en realidad yo de Mortal Kombat iba a hacer otra weá de Mortal Kombat. Iba a hacer no, como una weá similar. No. Para allá anda a romper el... Sale de ahí. Sube. Anda por arriba. Abajo rompe eso mejor. Ya. Y de Street Fighter también tenía uno, pues. Sí, pues ese es el último que subí. Es bueno. Que es igual... Tiene más partes porque abarca muchas más weas. Pero claro, o sea, Mortal Kombat, yo en un principio lo iba a hacer como algo similar a lo que fue Killer, más que nada, así como ver referencia y tal, atado. Hasta que en algún momento en la historia vi con el asunto de los ports y descubrí como una entrevista, ¿cachai? Que le hicieron a los locos que hicieron el port de Super Nintendo del Mortal 1. Ah, ya. Y puta, weón. Al puro peo descubrí mucha... Como que saqué por conclusión muchos cuestionamientos que yo tenía al momento de jugar Mortal Kombat, pues, bueno, y fue como, weón... Puta, al menos en YouTube no he visto nada de eso, ¿cachai? Y lo puse, pues, porque increíblemente hay mucha gente que... Y le presta ropa al Mortal 1 de Super, po, weón. Sí, no sé, harto. A mí, el yo soy uno bonito. Yo soy uno de ellos, porque ya técnicamente lo encuentro bacán. O sea, ya. Es casi un pero, de input lag. Pero el gameplay es una mierda. Sí, po, es weón. Como jugar, weón, con lag, po, weón. Sí, po. Ay, más allá hay otro más. ¿Sí? Sí. Ahí yendo para allá. A ver, derecha. Sí, po, es que ahí cuando estaba... Cuando descubrí esa información, llegué a que el mismo loco decía, weón, que por culpa de Nintendo... Porque el juego quedó mal porque iba a ser un juego calcado a la par al de Arcade. Pero si es casi 1-1. Casi. ¿Cachai? Pero claro, resulta que Nintendo huelló mucho con el tema de la censura, weón. Claro.
Entonces, al final, por el fatality del Cano, fue que el al corazón. Final dejó la cagada con la weá del... del... de, del... de los botones, pues, bueno. Hizo cagar el desarrollo porque a última hora le hicieron cambiar ese fatality porque sacaba el corazón, pues, bueno. Y lo mantuvieron, pues lo único que salió era... No, pues le quitaron el corazón, pues, pero sí, al quitarle el corazón estropearon el código del juego, pues, bueno. Chuche. Por eso quedó con el input lag, weón, ¿cachai? Por ejemplo, a veces cuando uno hace el fatality, el personaje ni se te mueve, pues se te queda ahí mismo nomás, pues, weón. ¿Cachai? La weá, weón. Y claro, pues esa weá al final se dio porque... porque Nintendo a última hora dijo, oye, el corazón, ¿qué pasó ahí? No, pues tienen que quitármelo, pues. ¿Cachai? No les dieron tiempo a reclamar. Y no les dio tiempo para generar un nuevo fatality como lo que hicieron con, por el ejemplo, Johnny Cage, pues. Claro, con la patada, ¿cachai? Que ese fatality lo hicieron de cero, pues. Igual que el de Sub-Zero también, pues. Que esa weá de congelarlo y todo el atado no estaba en el original, pues el original sacaba la... la cabeza. De la espina dorsal, ¿no? Pues, ¿cachai? Entonces, claro, por eso Kano prácticamente como que te hace un peñiscón en el pezón nomás. No te saca nada, pues. Ah, no, en el de Sega, pero... en el de Sega, cuando no sirve la clave, el ABA se ABB, sale el corazón, pero sale gris. Tipo, es que el de Sega tuvieron tiempo para hacerla así, po. No, pero es que el de Sega viene con sangre. Tenés que desbloquear. Sí, pues está el con código, el código. Sí, pues con el código. O anche tu madre se me la dio el juego. Dale, sí, pues entonces. Claro, pues Nintendo a última hora hizo eso y los que estaban desarrollando no tenían más tiempo para generar un nuevo fatality. Y al hacer el cambio estropearon el código de la weá de los movimientos, pues weón. Qué paja, y no podían hacer nada más porque estaban contra el tiempo en el ámbito que tenían que mandar a hacer los juegos porque ya tenían fijado ya lo que era el Mortal Monday, pues weón. Sí, pues. Que era el lanzamiento, ya tenían la fecha, pues weón. No hay que atenuar. Sí, porque tuvieron que hacer muchas weas. Y invirtieron como 10 palos de dólares en publicidad de esa wea, pues, weón. Más encima. Sí, pues se salió en la tele, en revista, en radio, en todos lados. Ahí donde sale. Letreros gigantes. Donde sale el grito de Mortal Kombat, ¿cierto? ¡Mortal Kombat! Me acuerdo que esa wea, ese grito tenía como una anécdota. De como que era como un reportero, creo que pegó el grito y lo grabaron. Es el weón que sale en el video, pues. Y lo grabaron. ¿Cachai? Sí, pues. Puta, los weones que hicieron la canción de la película prácticamente es puro sampler nomás la weá, pues. Agarraron los sonidos del juego y como en el mismo juego ningún personaje dice Mortal Kombat, sacaron la weá al comercial, pues. Una weá. Qué buena película es, weón. Sí, es buena, la 1, la Mortal 1 es muy buena. ¿La segunda? La Annihilation es un fiasco, weón, qué desastre. Annihilation, madre, weón. Es que hay una parte que me acuerdo que mataban, no me acuerdo a quién, creo que mataban a Rain. Y el que se muriera Baraka, weón, una wea así. ¿Verdad? Ah, no. Es que en la escena cuando mata a Rain, el Chavacán le pega con el mazo y Rain se cae al hoyo de fuego. Sí, po. Y cuando Liu Kang le pega en el aire al Baraka y el Baraka se cae, y cae Rain, pues, weón. Pues en la escena cuando cae Rain. Qué estupidez, weón. Lo mejor de esa película eran los cromas, weón. Película culiada. Al principio, cuando están peleando en el Outworld, weón, el rey del con el Chavacán y el rey del le pega. Se ve. Desaparece esta weá, sí, weón. O no, weón, cuando Chavacán dispara. Dispara y se le desaparece la mano, weón. Esa película culiada mala, weón. Tiene problemas, weón. Esos son fantasmitas. Y se supone que parece que a finales de este año, el otro año, se viene la 2 de Legend. ¿Qué te pareció la primera de las nuevas? A mí me divirtió. A mí me gustó. A mí me divirtió, weón. Esa weá de cabros van a lograr todas sus metas. Y que lo, gracias, Felipe. Y esa weá de que lo... ¿El col? Ah, la weá del tatuaje. La weá de los tatuajes. La marca. Que, weón, y que esa weá les daba la habilidad y la weá. Esa weá la encontré Kuma. De hecho, encontré Kuma. Esa weá la encontré muy tenacious B, weón. Yo, cuando le ponen el tatuaje a Jax y como que primero comer una mano de techo 100, weón. Ah. Y le chanta y de repente cuando el weón despierta. Ah, claro, weón, despierta. Se le revienta el poder. Se le revienta. No, weón, más ordinario. Más.
O cuando Sonia mata a Cano para quitarle el tatuaje y Cano dispara. No, weón, mal. ¿Verdad? Mal. Lo único que encontré, pero espectacular, fue cuando Kung Lao mata a Nitara. Oh, sí. Esa buena encontré la zona. Y después dice, y después caga la escena cuando dice, Flawless Victory. No. Ah. Y cagó la escena. Y ni siquiera fue un flawless, po, claro. Weón, porque igual la Nitara le dio sí, cara, es que esa weá le cagó todo el misticismo, weón. Es sí. Que la gracia de la primera película Mortal Kombat es que igual era como más mística en ese sentido. Lo que sí me gustó fue el diseño de Goro. Me gustó. Cómo mataron a Goro no me gustó, pero me gustó Goro. Se pidieron muy rápido al Goro, weón. Y muy fácil, pues, weón. Yo creo que no tenían mucha fe en la película y tiraron todo nomás, así. Es que lo que pasa es que igual la película les cagó la weá de la pandemia, weón. ¿Y sabes lo que me porque dolió? Porque estaban en plena grabación es cuando cayó la pandemia, pues, weón. A mí lo que me dolió es que la película parte bien, weón. Y tiene buen gore, weón. La historia de Sub-Zero con Scorpion. Scorpion, verdad. ¿Cachai? Y que le cogiera a la familia. El weón partió la raja. Pero, weón. Aparte como la serie que hay, pues, weón. ¿Cuál serie? Como Conquest. La serie que salió de la última. Métete al cubo. ¿La que daban en el Canal 13? No, la serie animada. Esta que salió hace como... Ah, las películas. Las películas. Las películas animadas, ya. Buenas, esa weón. No, las películas son la raja. Es donde sale, donde Chao Kahn le hace el... Jack. No, miento. Shang Tsung se pitea a Striker, una weón así. Esa va a estar en el HBO. Esa parece que son, ¿no? No sé. ¿Sansón se ve de Striker la animación? Sí, sale y lo. No, miento, se saca la cabeza. Lo posee. Ay, y se saca la cabeza. Ya, puta, no me acuerdo bien. Ay, no sé si era acá, a ver si te devuelvo al principio. A ver, es como el Fatality de Conchi. Ah, sí, te devuelvo. No, pero esa. No te voy a meter, no. Apeta, no el B. El que es el para correr. Esas películas animadas son buenas. Son para adultos. Tienes que pasar el 8 nomás. Sí, pues son películas para adultos, man. Son buenas, man. No te voy a morir, po, quédate ahí, no. Estoy muriendo mucho. Y la... Yo prefiero recomendar las películas, o sea, de la animada. Es que la animada, weón, le pusieron, weón. Y puta, igual me gusta el hecho de que cambian ciertas cosas en las películas live action. Porque al final, para mí, por mi parte, como que la película continua. Oficial son los modos historias de el B. Creo que no tengo esta. Escuela. Porque para mí como que la película como... Ya, la que vale es el modo historia nomás, pues bueno. Y esas son largometrajes, po, son weas de 5 horas. Me gustó la historia así del Mortal 11. Del Chuan 11. Este es mío. Puta, es que los weones le ponen bueno en la historia, weón, cuento yo. Ah, sí, es la anima. No puedo decir la conexión, Chansun. Es Chansun, po, weón. Es Chansun. Sí, porque se. Estaba convertido en. No. Ah, se decapita el mismo. Hace harakiri. Harakiri. Te imagino. No me acordaba de eso, weón. Verdad, weón. Los cómics son buenos, dice, los recomiendo, dice el chabón, dice, sí. No, bueno, nunca he visto los cómics, weón. Pero son viejísimos, del año del... ¿MQ3? No, es igual, hay cómics actuales de Mortal. Al menos dan como... son como... detallitos para que complementan la historia del juego. Uh-huh. La historia del 11 es la de la crónica. Sí. No, sí, que sigue con la del 10 nomás, po. ¿Cómo? Que sigue con la del 10, po. Es lo que ocurre después, claro, porque salen más adultos los cabros chicos, po. Pero... Y como que no les claro, pa, acá empieza el huevo de los multiversos, weón. Volvieron a cagarla igual con esa huevo. Hacer a Liu Kang, Dios, no sé si fue la mejor idea, weón. Lo dejó bigote. Y
Allá te vi de nuevo los naipes, po, weón. A ver, ¿qué weá se van a sacar de nuevo un DLC para el modo historia? Ah, para el modo historia. ¿Pero está, está confirmado? Debería ser porque continuaría lo que quedó con el... con este one del... Ah, este conche, no, se me olvidó el nombre. El que tiene como la mitad humana y mitad calavera. Este one que era el reino del caos. El que se saca las partes del cuerpo. Havik, po, es que en la guerra multiversal el Havik se quedó dormido y llegó cuando estaba. Sí, bueno, todo la cagamos, weón. La excusa culiada, ¿no? Me quedé dormido. Mira la weá, weón. Onda, cuando ya no tení. Oh, gracias, Cicel. Cicel se rajó con Luca, grande Cicel. Cicel, no. Encontrarás la alternativa. Si quieres progresar en la vida, un futuro para ti. Cicel, hay un lugar para ti. Puta que se la jugaban con los jingles de los institutos. Sí, weón. Bueno. ¿Y Cell era un instituto o...? Sí, un instituto profesional, sí, tipo así como INACAP. Manpower, weón. Manpower, weón. Hace cualquier año que no escucha esa weá. Manpower es como una weá de los Simpsons, así. No, pues es Max Power, porque... Por eso lo siento. Power, por eso lo siento como una weá de los Simpsons, tío, weón. Así como... Manpower. Es como el Manpato leveleado. ¿De cuál era el instituto que tenía esa canción que era como un bajo que sonaba así terrible bacán? Era Santo Tomás. Tum, tum, tururum, tum, tum. Una vez escuché un mashup de esa canción con el tema de Killer Pogon. Empieza a tararán, tan, tararán, 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 tararán. Tum, tum. Es como la de... Ah, ¿cómo se llama esta weá? La de no ganar, buena triunfa. Ah, ese... Una carrera te espera. El Simón Bolívar está haciendo. Simón Bolívar, sí, pues, weón. Simón Bolívar está creciendo. Simón Bolívar está creciendo, weón. Qué guati. Ahora no hacen esas weas. El único que se mantiene es el de la Santo Tomás, ¿no? Sí, pues, pero es que, por ejemplo, la última vez creo que agarraron alumnos y lo hicieron cantar o tocar instrumentos, weón. Claro. Había una mina que tenía discapacidad. Que es lo que se hizo famosa, porque tiene que hizo todo un TikTok. Ah. En ACK no tenía jingle, pero siempre me acuerdo que en el canal 13 como que mostraban una imagen, como una foto nomás del instituto, y salían como las letras, las especialidades, las carreras. Hay harto institutos de esa manera, ¿no? Era Isel, yo le decía Cicel, debo haber parecido un idiota. Sí, pues era Isel. Isel, pues. Lo que pasa es que como ahora donó Cicel, era Cicel. Era replicando la talla de hace años. En Cicel. Es bueno el de Cicel, o sea, el de Isel. Me gusta más que el del Simón Bolívar. ¿La dura? No, igual tiene como un ritmo más pegajoso. Sí. Yo cacho que todavía deben tener... Pero Simón Bolívar es un himno. Todavía deben tener los jingles en la radio, weón. Puta. Sí, puede ser. De vez en cuando deben pagarlos para que los pasen, supongo. Al principio de año. ¿Cuándo es la práctica? Entre diciembre y enero. Adopto, mi hijo le dio este año, weón. Y... me contó que ya no es como antes, como que nosotros nos hacían preguntas, ¿no? Ahora es como que son como más de intuición las preguntas, güey. Ya. Una wea así. Cuidado, po. Carlos, por la chucha. Ay, güey, me llegó una llave, hermano. Estoy muerto todo el rato, culiao. Los que te tiran huesitos, ¿te acuerdas que le decían huesitos? Los huesitos. Los huesitos. Los perros. Huesitos, los perros que tiran huesos. Nunca fueron perros y nunca fueron huesos, güey. Eran topos tirando llaves, güey. Sí, güey.
¿Qué pasa? ¿Cacha? ¿Qué fue la weá? La weá, el puro peo, esa weá, weón. No, weón, acéptalo, el Carlos un pro player, weón. Sí, sí. Estás al weón, no. Me deletó el sueño. Apúrate. Me deletó el sueño, weón. Pero Carlos, weón. ¿Qué? ¿Llegué o no? Mira, como Carlos, te debe morir, weón. La Páez, sí, por ahora se llama Páez. La Páez. ¿Qué dijiste vos, weón? ¿Tu actitud? Okay. No, mi hijo dio este año la Páez. Pero el año pasado. ¡Métete! Oh. Pensé que el agua no me llegaba porque me agachara. Madre, por la chucha. ¿Cómo te agaste si no se agacha cuando chico? Yo vi la última prueba de actitud y la primera PSU. Cacha, actualmente Isel es una escuela 2x1. Ah. Ahí en el chat lo pusieron. Puta, se y yo confío en el Felipe Uncain porque es mi amigo, weón. El bajista de mi grupo. Lo conozco. El Cacha. Yo lo certifico. No, ese weón. Pregúntale cualquier weón de Metallica, el weón te la responde al toque así, y con precisión. ¿Cómo se llama el hijo de James Hetfield? ¿Cuál de todos? ¿Abrimos Google? ¿Buena esa? Es. No. Yo sé que uno de los hijos de James Hetfield se llama Castor. Castor Hetfield. Está bien. Castor, que es baterista. Cacha. Siguió los pasos de su tío Lars. ¿Y qué pasa? De ese chuchi su madre, man. Lars es el que murió bajo un guau de un mundo. No. Lars es el baterista, weón. Ah, ya. El que se parece al Seba. No se parece al Seba, weón. Ponen la misma cara, ¿te acordás? No. Según un amigo de nosotros de la infancia. El Seba se parece al bajista de los chanchos en piedra, weón. Al Felipe. Al Felipe, sí. ¿Ese es Kitty Pai? Kitty Pai, sí. La única mujer del grupo. Joaquín Hitler. Pero en el juego se llama Wendy. Wendy Koopa. Wendy, sí, Koopa. Pero en la serie le decían Cutie Pie. Sí. Mi Kitty Pai. Cutie Pie. No, ¿cómo era la voz del Bowser? Mira cómo así. Mira cómo. Cutie Pie. Cutie Pie. Joaquín Hetfield, cacha. Jaime Hetfield. Cacha, es el tercer hermano Mario. Este es el tercer hermano de Mario. James Hetfield en español se llamaría Jaime El Campo. Cacha. ¿O no? Jaime. James, po, weón. No, po. Pablo, apeta un botón. James es. Porque Jamie. Sí, pues bueno, eso es Jaime, pues bueno. James es Jaime. James es como... James o Jamie. Puta, no sé, estaríamos confundiendo, weón. El mundo gigante, weón. El mejor mundo de Mario 3. Jaime El Campo. James es Jaime Choro. ¿Viste? ¿Y Yami? ¿Qué es Yami? Yami. Yami también debería ir siendo como una variante de Jaime. Jami, pues. Bueno. Hay nombres que no tienen. No, sí, pues, pero puta. Jami. Pero Jami, yo creí que tú querías ese juguete. Es que el cabrón chico de Turbo, man. Anakin, weón. No, es sí, Darth Vader, weón. No sé. Jamie es Darth Vader, weón. ¿Sí? El hijo de Schwarzenegger en la película Turbo Man, weón. El regalo prometido. Jamie. El regalo prometido. Dicen que Jamie es diminutivo. Ah. Es como Jaimito. Bueno, Ricardo, que es Richard. El diminutivo es Dick. ¿De qué? ¿Es Rick? Dick. Rick. Dick. No, pero Ricardito es Little Richard, weón. No, pero el diminutivo de Richard es Dick. ¿Dick? Sí. Dick. Es como la empresa que hacía animaciones. Dick. Exactamente. Hoy me asusté. Y eso lo aprendí por Batman. ¿Por qué? Por Batman. Ya. ¿Viste que Ricardo Dick. Tapia es Dick Grayson? ¿Y por qué Dick a Ricardo? Porque se llama Richard. ¿Cacha? Bueno. James. ¿Y tú sabías que el vocalista de Iron Maiden se llama Bruce Penn el hijo? Me estoy weyendo. Dickinson.
Sí, bo, el hijo del pene, ¿eh? Bruce, el hijo del pene. Literal, Bruce, hijo del pico, weón. Sí, bo. Conche tu madre. Tiene cuarto medio, ¿eh? Está bien. El papá de un amigo se llama Dick Brown. ¿Y cuánto chico? ¿Pene, pene café? Le decíamos pene café. Conche tu madre, me quiero reír. Ah, ah. Ah, imbécil. Se termina hoy, dice. Voy a ir a pausar. No puedo pausar porque no tengo el start configurado. ¿Tienes el start configurado? No. Gracias. Yo lo configuro. Yo lo configuro. Déjenme. Vengo al tiro. Voy a echar convertirlo. Así con los nombres, po. Así con los nombres y las traducciones literales, po. Oye, ¿cuándo juega el Mou? El Mou se está guardando para el Mario World. Yo para el Mario World, pues. Vamos con calma, chorro, no hay que quedar caleta todavía, weón. Igual somos dos nomás, o sea, somos tres para jugar toda la guarrilla. Igual hay que guardar algo de energía, weón. No, sí, hay que tirarse todo a la parrilla, weón, si no te da la chucha. El GR está como el hospitalizado, happening. Sí, pues si lo vinimos a ver y... sí. En la pega había un colega argentino que se llamaba Nicolás Dick. Le decíamos Nicolás Duke. Oh, man. Más suavecito. No. Es como el que le decían Simba porque el papá había, porque el tío había matado al papá. porque el tío había matado al papá, weón. Eso sí. Había escuchado esa, ¿verdad? Más de alguna vez. Sí, vamos, güey. Porque el tío se metía a su mamá, güey. La wea fly, sí, güey. ¿Tú cachai? Pues pelea de terreno. ¿Cómo? Pelea de terreno, ¿tú cachai? Ah, sí, güey. Ya se fue a escopetar. Ya. La Maru estaba cayendo inconsciente delante. ¿Cómo está? Sí, pues no, está ahí la que nunca se iba a acostar. Ah, ya. Sí, pues no, ahí. Sí, pues tú te sabías esa del Simba. ¿Cuál? Que a un loco le decían Simba. Ay, me lo habían dicho. Me habían dicho el por qué el Simba, por algo el tío, ¿no? Porque el tío se metió al papá. Papá, sí, esa buena. Por los terrenos. Ahí está la weá, pues, que el. El tío se pidió al papá por los terrenos del reino, bo. Ahora entendí mejor la weá, bo. Buena, Marcelo. Agachate y conoce. ¿Cómo está don Marcelo? Si quiere, se mete a acompañarnos en el Discord. Pasó cagando. Amigos, pero no tengo un bloque azul. No, oh, ¿sabes qué es la peor weá, weón? Que la otra semana hay que cambiar la obra. Ah, qué bien que esa weá. No, weón. No, esa weá. Me acuerdo como un año que no la cambiaron y todo funcionó. No, bien, hubieron weón. Como. Fueron como 3 años, weón. Parece que fue. ¿Para la pandemia o no? No. No. Fue antes, fue para la weá de Michelle. Fue con Michelle. Con la Michelle Bachelet fue que. Michelle 2 ahí dijeron, no, no se va a cambiar la obra. La son, weón. O fue finales de Piñera 1. Y con Michelle, parece que volvió la otra, weón. No, con Michelle le hicieron el cambio ese. De no cambiarla. Marcelo dice: los acompaño en espíritu por ahora, ya no hay problema. Un weón debe estar acostado. en Argentina actualmente es la misma hora, pues, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, después con el cambio de hora ya quedamos con desfase de una hora. Aguante Marcelo, weón, que lo conocí el año pasado. Puta la weón. Tuve la oportunidad de conocerlo. Yo sé que le quedé la cara. Carlos, está puro. Me nerfeó el sueño, weón. Pura excusa, ¿eh? Aguante Carlito, weón.
Ahora como que he tenido más oportunidad de hablar con el Carlos que la vez anterior, weón. Y es que la otra vez yo estaba durmiendo cuando tú estabas acá, weón. Sí, weón. No, y aparte que igual era también cuando vine para Metroid, también. Oh, no, está bueno, weón. Sí. El Pablo ahí invitó a todos los Patreons. Ahí tuvo mucha gente, ¿no? Sí. Encima sábado, me acuerdo, ¿no? Sí, po. Y esa vez nosotros madrugamos con el concepto de que era ingeniero comercial. Que fue el que dijo, no, si yo me sé el Metroid 2 de memoria. Ah, el cabezón. No, si yo me sé el Metroid 2 de memoria. Y bueno, digo, como 7 horas para terminar la wea. Una wea que podría haber durado 3 horas. Menos. Ay, ¿y quién era el weón que le decían, ya, el culeo mentiroso? Ese era el mismo. Ese era. Sí, sí, me acuerdo que el Pablo huelló harto con el meme del perro así como con cara de... ¿De mentiroso, de culeo? Mentiroso. Ya, mentiroso culeo. Sí. No, se me acuerdo. Y después todos entendimos que era porque... ¿Qué es de él? ¿Desapareció, no? No, sigue en redes sociales, pero no, digamos, está metido en toda... Ya. Sí. Sí, me acuerdo de él, buena onda. Debe estar vendiendo Bitcoin. ¿Bitcoin? Sí, es que no. cuando vino para acá, está recién saliendo ingeniero comercial. No, pero no creo que esté metido en esas weas. Dudo que esté metido en esas weas. Nos contaba que el banco lo tenía ahí trabajando de trader. No, te voy a morir sin tocar esa wea. Vamos, el loco Reneo. El loco Reneo. Se va a comer va a vomitar a 18. Mauricio pregunta, Pablo, ¿vas a hacer una piñamada con tus amigos? ¿En qué estamos, weón? En eso estamos, pues. Cuando no los miráis te siguen. ¡Ah! Weón. Lo estaba haciendo bien. Hay gente que está en su casa con su mamá. Mi mamá, estoy mostrando el Mario... Mario 3, mi mami. Mario 3. Malos culiados, weón. Oye, que venga los jugadores que hay... ¡Adura! Gracias por esos dos loquitas, Gabo Los Xola. Los Xola. Gabo Los Xola. Los Xola. Oh, no, el amigo Carlos perdió una vida. No importa cuando leas esto. Ya. Claro. Pero ¿para qué, weón? Mala onda con el Carlos Won. Igual yo siento que para una transmisión igual es entretenido ver hueones manqueando porque les da un toque, weón. Sí, por la gracia también, pues weón. No puede ser todo perfecto, weón. Como Parallax jugando Mortal Kombat. Claro. Al weón no se lea ni una, weón. No, ese weón está loco. Ese weón está loco, ese weón. ¿Qué cachado los likes de ese weón? Sí, no, los contadores de copete. Ah, ese weón es muy bueno para el copete, weón. Toma ron, weón. Y a veces el contador llega a casi 50, weón. Digo, no, este weón, ¿cómo no le va a dar cirrosis alguna, weón, la guata, weón? La cirrosis, weón. ¿Y qué edad tiene ese weón? Este weón debe tener como... Parece que... ¿Cómo de tu edad, weón? 40. ¿Mm? O capaz que todavía ni siquiera pasa los 40, weón. No, sí, así como... Como 6, 7 años me llevo con ese weón. Cacha, lo completó. La única weá que hace bien es creer este juego, weón. ¿Ah? Superar un puzzle de mierda. Definitivamente. Tiene buena memoria Carlos, weón. Y lo superé. Está bien. Buenas noches, Neurohacker. ¿Cómo está? Ah, la Lili. Un besito a la Lili. Tan tarde que han dado vuelta por acá. Van a ser las 2 de la mañana ya. Y también entretenido leer bromas, po, weón. Sí, po. Oh, con bigote, no. No, está bien. No, con... Es un colmillo. Un colmillo. Es un morsa. Saludos también a Letito. Llegó Letito de... Buena, todo tanto tiempo. Letito vino para la segunda, po. Sí, po. De Mario Don. Sí, me acuerdo. También estuvo en la primera, weón. También. No. ¿Sí? No, solo en la segunda. Cuando jugamos Mario Land y veíamos el video de... Mario, Lan, este weón que era como Michael Jackson, pero indio. Ese era el... Golimar. El Golimar. Weón, con esa weón nos tiraron el manso copyright con esa weón. Sí. No, te cagado ahí. Ah, entonces, me estuvo el Eto. Yo me acuerdo que en una... Mira, weón, ¿te diste cuenta qué pasó? No. No morí, weón. No, está bien.
La Maru está acostada, Lili. Se acostó la Maru y yo. Está cansada. Estaba en modo estropajo delante. Sí, estaba en la caquita. Pero aquí estamos aguantando. Nosotros estamos dándole sí. Que hay que seguir nomás. Hay que juntar las lucas para ir a los Brasiles, a la Gamescom Latam. Recuerden que estamos haciendo una campaña para llevar a Colemono a la Gamescom Latam. Ustedes se meten, escanea el código QR que está apareciendo en su pantalla. Desde $1,000 puede poner. Desde Luquita. Ahora si es millonario y quiere poner más. Mira. Hasta el puede momento, ser la por el contenido. Sí, hasta el momento tenemos. Llevamos. Déjame. Ay. Es que deberéis ponerle como un nombre en específico a la campaña, así, o como un subtítulo, como lo que dijeron la otra vez, weón, que decía como. Si va Colemono, vamos todos, algo así. Claro, sí, eso. Como algo si así. Va Colemono, vamos todos. Vamos todos, comunidad. La idea es que ir a dar cobertura al evento, a este evento que se va a desarrollar en Brasil en el mes de junio. Ya llevamos 850 lucas. De los 4 millones. De los 4 millones. 850 lucas. Falta su resta ahí, pero. Falta todavía. Todavía. Sí, de hecho, ¿qué hora? Van a ser recién las 2 de la mañana. Así que ya sabes que. Hola. Si de no, hecho, yo. Si no donan, vamos como que en algún momento pensé que era más tarde, weón. Pero son recién las 2. Son recién las 2, weón. No, pues sí, hemos pasado rápido el juego, weón. ¿Esta maratón dura hasta el domingo? No lo sabemos. Todo podría ser domingo madrugada. Podría ser domingo madrugada y ahí es que en realidad ya no estamos tan jóvenes como estamos. Estamos viejitos. Ya, weón, estáis muriendo. Una tortuga gigante. No, no la chunté. Muriendo con un. Muriendo solo, pues weón. ¿Ah? La Gamescom Latam va a ser la misma fecha que nosotros con el Palta celebramos la Maracón. La Maracón. Nosotros somos los. Valemos pico para el Mario, pero para el Donkey Kong, weón. Puta, weón. La gran hazaña que hicimos en la Maracón de los últimos años fue pasarnos el Donkey 64. ¿Qué juego tan bueno? Con el porcentaje a este, total. A este culiao le gusta esa weá, culiao. Juego culiao de mierda, weón. Yo lo encontraba muy bueno. ¿A quién? ¿A ti? Este weón ama ese juego, weón. Lo ama. Sí, una weá así como. ¿Y por qué no viste a mi Maratón? Le sacamos todo el porcentaje de una santa. Amo ese juego. Estuvimos un fin de semana entero jugando esa weá. Sin parar, así igual como ahora. No, yo lo encontraba muy bueno esa weá. Este weón tiene una guía así, hice una paso a paso. Hice una Biblia. La escribí como el pico. Hay partes que dice que hay que hacer algo y después digo, ah, pero hay que hacerlo después. Porque te falta sacar. ¿Y no le tiraste a GameFAQs? ¿Ah? ¿No le tiraste a GameFAQs? No, es que lo tengo escrito a mano. Ah. Tendría que escribirlo, sí, no, pasarlo a teclado. ¿Hay un escrito en Python que te puedes hacer? ¿O lo escanear y con Python? Ya, pero la letra de este weón, cuando estaban leyendo la guía, decían, ¿qué weón? Lean como el Chavo del 8. La dura, weón. Con el 101%, 102. No, ¿cuánto por ciento tiene el Donkey Kong 64, weón? Oh, se me olvidó cuánto era. Pero le sacamos todo, o sea, hasta con la banana del Rareware. Castillo. Que es el plátano que sacáis cuando tiráis toda la. Oh, banana. Oh, pinche tu madre, que me cae mal ese banana. Ah, igual quedamos para el pico cuando llegamos al barco. Sí, no, si yo no te digo si el juego culiao es hermoso para la. Ah, puta la wea. Oye, el culiao. Cuando llegamos al barco y está el Donkey Kong 1, weón. Cuando fue el arcade. Ah, sí. Ah, el weón tenía que pasarlo dos veces. La primera vez que llegamos a esa weón, nosotros quedamos para la caca. ¡Weón, que perdí! éramos cobas. No, y cuando perdí, quería hacerla de nuevo, weón. Puta, que se demoraba el Donkey Kong, weón. Que empezaba a hacer. Empezaba a sudarse las manos y después recién tiraba la palanca, weón. No, me es chistosa la weá. A mí me gustaba mucho ese juego, la weá de los diferentes monos, weón, y que cada uno tenía su arma. Es bacán, pero no. Cada uno tenía su habilidad. Es bacán, pero no. No sé, no contaba. Es que los monos culiados, no sé, no me gusta. Pero a la larga era un juego onda completacionista, o sea. Sí, pues se volvieron locos, los weones. El diseño era eso, era, sí. Era completar, weón. No, pues se volvieron locos ahí, los weones. Se pasaron la mega volada, weón. Sí. Deberían hacer un remake, ¿cierto?
Sí, puta, están, yo estoy seguro que este año. Con mejora, obviamente. Este año anuncian un nuevo Donkey Kong. Este año. Bueno, ojalá que sí, y le vaya a dar de nuevo con el Donkey Kong World. Este año. Este año ya se cumplen 10 años del Tropical Freeze, pues, weón. Sí, pues no, pero yo creo que no va a ser. Y aparte que son 30 del country. No va a ser así, no va a ser como el. Ya sabemos que por años, weón. No, pero me refiero al hecho de que, weón, toda esa cantidad de años que. Va a ser en 3D el juego. El Donkey nuevo, va a ser en 3D. Va a ser como el Mario Odyssey, pues, supongo yo. El famoso Donkey Kong Planet. Donkey Kong Planet, sí. Pues, weón. El que nunca faltan los bingos. Donkey Kong Planet lo tenemos ahí. No, todavía. No, esto qué hace. No, sí, yo siempre veo los falsos fanáticos, sobre todo cuando ustedes la pega, vos me apañan caleta, weón. Cuando salen esos que son como a las 11 de la mañana, weón. Ah, sí. Yo en la pega estoy viendo al cierre con los cabros, weón. Ahora hay dos que son fijos, pues Donkey Kong Planet y el Simpson. Ah, ves que el Simpson ya es un meme culiado. Ah, Simpson. Sí, pero es como el Hit and Run. Hollow Knight. Ah, sí. Yo, los Simpsons. ¿Puedo? No, Hollow Knight Simpsons. De hecho, hay un meme con esa weá porque sale el Homero, con, o sea, el Simpson, el personaje con la cabeza del Homero. Con la cabeza del Homero. Pero el Homero Simpson se llama. Puta la weá, weón. Sorry, me confundí. ¿Y cómo fue que nació Donkey Kong Planet? Pregunta. Fue un meme. Yo no me acuerdo que. Fue un meme de hace hasta años, weón. Hace como 5 o 6 años atrás, weón. Es como el tema de que el Mario Kart tenga todos los personajes de Nintendo. Es una wea que va para allá. Es que empezó con el tema del Mario Galaxy. ¿Cachai? Mario Galaxy, ah, claro. Donkey Kong Planet. Pues wea, claro. Ahí sale la wea. Pero yo me acuerdo que. Sí, parece que el Mega Wea lo tiró, parece, ¿no? Pero no, no es que el Mega Wea lo trajo en un direct, pero salió de una filtración. Salió una filtración hace varios años atrás. Ya. Yeah. No, pero el Mega Wea lo trajo, lo publicaba en el chat, pero nosotros ahí estábamos con las filtraciones. También estaba como siempre. El Star Fox, decían que era Star Fox Racing, weón, nunca fue. Fue por un supuesto leaks. Sí, por un supuesto leaks de hace puta, de hace rato, weón. Y al final no pasó ni una, fue puro humo. Ni una. El Metroid. ¿Cuál era el Metroid Prime 4? No, el que tiraron el logo nomás. El Metroid 1. El Metroid Prime 4, bro. El único weón que salió. Juliado, weón. ¿Y eso hace cuánto fue ya, weón? ¿7? ¿2017 fue? Sí, weón. Pero acuérdate que el juego pasó por una reestructuración. Sí, pues no, pues si sí, algo ocurrió ahí en Retro Studios, weón. Como que le habían pasado el agua a alguien y después dijeron, no, esta weón no se llama. No se llama. No, no se llama. O quizás le salió mejor el tema del Dread, po, weón. Es que efectivamente le salió mejor la weá del Dread. Dread fue mucho mejor, po. Muy bueno. ¿No lo jugaste, Carlos? ¿Yo? ¿Eh? Sí, me lo terminé. Bueno. ¿El Metroid Pan? Buenísimo, weón. Es muy bueno. El Metroid Dread es muy, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Eso ya me la terminé. Tiene toda la esencia de los Metroid de toda la vida, weón. De su Metroid, o sea, mi Fusion, toda la weón. Mm-hmm. Bueno, bueno, bueno. Dura lo que tiene que durar, weón. Y lo de ST, weón. Es bonito, el soundtrack, la raja. Weón. La OST es por maravillosa. Sí, pero sí. El Prime 4 lo habían anunciado en estos directs que salían para la E3, po, weón. Sí, po. Fue un E3, sí. Fue un E3 2017. Y ese año como que no tenían nada que anunciar. Y anunciaron el Metroid Prime 4 y creo que también anunciaron el Metroid Samus Return. Ya. Yeah. Chain de 3DS. Una tuena. No, y más encima, weón, fue justo en la E3 donde la Switch estaba recién salida del horno, weón. Sí, entonces todos los weones se volvieron locos. Dije, no, anunciando bravo. Es que yo me acuerdo que ese Metroid no se lo esperaba a nadie. En todo caso. Ese weón no se lo esperaba a nadie. Anuncio culiado, penca, weón. Fue el puro logo, weón. O sea, fue bacán. Y lo había anunciado, weón. Pero. No sé, una foto, weón. Pero nada más, pues, weón. Después nunca más nada. La weá humo, weón. Ese sí puro que es humo, weón. Pero era humo rico ese.
Debe ser el, debe ser el humo más acuático de Nintendo, ¿eh? El humo más sin frigio. Sí, porque igual Nintendo no es como de esos que acostumbran como a tirar un anuncio sin mostrar nada más, pues. Claro, sí, por eso te digo. Ese era, es el... No, es, no es Ludwig von Koopa. No, Koopa. No, no, no. Ludwig von Koopa es el que tiene los dos mechones para el... Sí, pues ese es como Ludwig Beethoven. ¿Cuánta gente nos está viendo? 200 personas, 210 personas. Muchas gracias, chiquillos, por acompañar acá, bueno. En Twitch te tienen tan joya la bolera de Spina, ¿no? Están ahí. Ah, Spina. He pasado todos los niveles, weón. ¿A dónde? He pasado 4. He pasado la wea solo, concha. Espera, que se suelte. Que se suelte, sí. Espera que se vaya solo. Porque quiero sacar un secreto del nivel. ¿O? No sé si llega hasta acá arriba. En teoría debería alcanzar, ¿no? ¿No le tienen que pegar al cubo? No. ¿Seguro? Seguro. Se van solo. ¿En serio? Hazme para caso. Que el mon se pueda tomar una buena caipiriña. El buruso. Ese por esas 5 luquitas. Gracias, hermano. Pero yo no voy a Brasil, po. Pero agradecido por la caipiriña. Me puedo servir una piscolita. Oye, pongan su likecito, ¿va? Porque esto ayuda a Caleta a poner likes a que YouTube mueva la weá. Nos ayuda a mover más la weá ahí en el algoritmo. Sí, mira. Solo 40 likes. Ah, está bien. Eso le hace falta a GR, poner un letrero arriba, weón, que diga, recuerda los likes. Pues sí, weón, hace falta. Puta, es que para que te ayude el algoritmo, pues, weón, si no... Bueno, sí, es cierto. Es que... No es por un tema de, el ego, de decir, mírenme la cantidad de likes que tengo. No, es para que el algoritmo te apañe, pues, weón. Sí, pues no, sí. Más que nada un... Así sonaba cuando se toman los power-ups en la serie. Cuando le pegaban al este. De hecho, también cuando te metía un nivel, ese. También sonaba en la serie. Cuando te presentaban el nombre del capítulo. Y cuando cambiaban de escena también. La transición. ¿Qué te inúa, Android? Eso. Ya. No te vayas a caer, no te vayas a caer. Arriba. Y no me voy a caer. Es para arriba. ¡A la verga, güey! ¡Ponga pizza, pendejo! ¿Qué quiere ese video, Pablo, güey? Lo voy a ver. ¡Pongan pizza, pendejo! Cuidado. Eso. ¡Uy! Eso, me voy a morir de nuevo. ¡Chato, vale! No voy a romper, creo que en la esquina hay uno. Espérate. Sí. ¿Esto te da vida o un chalequito? Vida. Juan Pulento, que tiene su Nintendo en casa, Juan. Pulento, chiquillo, si va con el mono, vamos todos. Veo dos acá. No tiene como tres. Si va con el mono, vamos todos. 5 lucas, gracias a Atmos por esas 5 luquitas, todo sirve. Sí, pero tengo años esas weas, muchos años. Está bacán. Es que para mí... Cuando las weas valían baratas. Es que en esos tiempos sí, pues, weón. Cuando valía la pena comprar esta wea. Cuando en la feria lo encontré a 10, 15 lucas. 10 lucas, pero con tan... caja, pues, weón, sí, completo, con manuales, toda la wea, po. Sí, po. Que cuando yo tenía todo. No, es que es para el hoyo, cómo cambió esa wea, po, weón. Sí, yo me acuerdo que el Castlevania, el Portador Ruin, tiene que estar como $200, $300. Yo en la feria me lo compraba 20.
Nuevo. 20 lucas. Nuevo. ¿Nuevo sellado a estrenar? ¿En serio? Nuevo. 20 lucas. Como que el loco lo voy a comprar un remate, una wea así. Ah, ya. A ver si en el remate de Nintendo, que hizo allá para arriba, donde trabaja el Mou, en el Parque Araucano. ¿Parque Araucano? ¿Había una central de Nintendo allá? ¿Una bodega? Había ya una distribuidora. Las oficinas de Nintendo estaban cerca de ahí. Y todo pero era... ¿habían oficinas de Nintendo? Sí, bo. Hace muchos años. Mira. Muchos años. No, y no sé, había en ese entonces, hicieron una venta de bodega, bo. La otra vez, un amigo estaba revisando una revista Club Nintendo. Daño el pico, po. Y salió, parece que era el lanzamiento del Ocarina of Time. E hicieron un evento así como en un salón de eventos, el lanzamiento aquí en Chile de ese juego. Pero no sé si era Ocarina o era Star Fox, pero era un juego de 64, po. Y la wea la animó este weón del Luis Ñeco con el otro weón que... Ah, tipo, sí, el Ñeco con el Barbón. Con el Cru. Oh, no, el Barbón. Sí. El Chile Today. Es un weón. Sí, la wea, weón. Sí, pues, y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, que era como el flaco, el que se parecía al vocalista Napalm Death, weón. Es el Huidobro. El García Huidobro. Ese weón se le salió un coco en la... El que se le salió un coco cuando se vistió de mina, weón. Che, madre, weón. La wea, ¿qué pasaba en televisión antes, weón? Era el equivalente al bolocazo, esa weón. Pero me dio tanta risa esa weá, weón. El culiado con el coco para afuera, weón. Que la caga, weón. Pa. Un huevito de Pascua. Se salió un huevito de Pascua para afuera, estaba colgando así, ¿sabes? Al lado. Ya, tenés que ir al... Ahí. Tú vas a hacer todos sus bonos. Los bonos. El Huidobro ahora está funado por un supuesto abuso sexual, dice Cristian Ayala. Esos guanes están funados. ¿Estáis seguro que es ese mismo? No, creo que no. O a lo mejor estás confundiéndolo con el Campo, weón. Sí, que creo que funaron ahora, que también era un actor. Ahí está el afro. El Cristian Campo, sí, pues ahí está el afro. El Cristian Campo. Pero ahí le hablamos al afro. Que se meta con cámara este weón del afro, weón. Ah, entró. Sí, chacando que se. Chala, ahorita. Qué viendo la cámara. Qué motivado así. Dicen que no duerme. A las dos. Ah, ya. Como Freddy. Sí. Esa weá es una caquita. Había la torre va a ver. Bueno, esta weá no encontró la raja. El. Ahí está, weón. Apareció. Uy, la cara, weón. Este culiado. Yo que pensé que tenía sueño, weón. Ya, calmado. Tienes que habilitar acá para que tenga. Estoy agarrando los cocos, güey. Nuestro audio. Sí, hay que poner el desperfecto técnico del perrito desenchufando la tele, o sea, desenchufando la cámara, ¿te acordás? A ver, ¿aló? Espérate. Ahí te escucho. Espérate, que nosotros no te escuchamos. Espérate un poquito. Espérate. Veo mezclador, güey. Está como le falta el scratch. ¿Habla? Hola. Ahí voy a cargar el Maxi, nada más no va a pasar el pesco, ¿cómo está ahí, Afro? Se le mutió, ¿no? No, si bien, bueno, ¿y tú cómo estás ahí? No. ¿Me escucháis? Se le mutió. Espérate, ¿se te mutió o no? A ver. ¿Aló? ¿Me escucháis? Sí, ¿te escucho? Sí, ahí sí. Ahí sí. Ya, buena. Espérate, déjame ponerte la cámara. Video Discord. Ahí la flor va a estar como Goku cuando aparece de arriba. Y los mira de abajo. ¡Ah! Voy a quedar desde el Magnum si tú estás chiquitito arriba. Sí, tranquilo, no hay problema, man. Ponlo acá entre medio. Ah, el ya. Para eso era la. Ponlo acá, así. La weá del. No. Sí, lo que pasa es que. Déjame ver si se puede hacer eso.
Ya. Déjame ver si se puede hacer eso. No quiero mirar desde pueda. Arriba. Así. Vamos a ver, déjame inventar algo afro para que salgáis con nosotros aquí metido entre medio. Tranquilo. Que tengo una idea, weón, pero no sé si funciona, weón. Ah, porque al afro el también ideas. Tendréis que hacerle la. El ideas. Ah. Sí, bueno, no, pero es que con se la puede. Transparencia, pues. Mira, se puede, mira. Cámara virtual, me echamos a volver acá, acá. Entonces ponemos el afro ahí. El afro abajo. Espérate. Esto es edición. Oye, y esa señora que está al medio de ustedes, ¿quién es, weón? Esa señora. Ah, qué chido, Mario, weón. ¿Cómo estás, afro, weón? Bien, ¿y tu compadre, cómo está ahí? Bien, pues aquí estamos dando el apañe esta noche y estamos bastante entretenidos, ¿no? ¿Cómo me lo han tratado? ¿Le han dado comidita? Bien hidratado, bien comido, ¿ah? Sí, le hemos dado todo a este culiao. No, todo no. O sea, no. Todavía no. No. No sirve eso todavía, no, pero sí, pronto. Pronto. Iniciar cámara virtual. Oye, le mando un besito y a toda la gente que está en el chat haciendo el apañe. Más de 200 personas a esta hora. Me parece increíble. Así que un besito y a todos los que están ahí aguantando, haciendo esperando al renacimiento del pulento, ¿no? Sí, pues hasta con todavía. Cosplay, pues bueno, ¿este que tenemos cosplay de Jesus? Sí, pues estoy del Inri. Está de Inri, perforarme las manos, ¿no? Cuidado con las perforaciones. Cuidado, güey. Calma. Ahí está. Oye, te mandé parse igual. Sí, calmado. Espérate un poquito. No te metáis todavía. Oye, es que estoy armando aquí para que salgáis con nosotros, pues, weón. Ahí, mira. Sí, tranquilo. Ay, vengo un poco copeteado por si acaso, la aviso al tiro. Ah, muy bien. Madre, ya. Estaba atrás. Pero un poco nomás. Ahí. La pronto haciendo cosplay de Boo. Ay, chito, mano, que quedó bueno el culiado acá, weón. Que esté bueno, weón. Que esté bueno. Quedó como sordo, dice. Ahí abajo nosotros, ahí abajito. Ya. Parce. No, que este najo pensé que estoy chupando el pico. No, tranquilo. Que hasta al lado como chupando una tetilla. Una tetilla. No, hasta encima la. Ya, mete una parse nomás, culiao. Ahí te mandé. Dale. ¿Ahí veis bien o no? Ya no, pero qué bacán ahí. Es que es la manera, po. Es la manera que voy a hacerlo. El po, espíritu. El espíritu que anda acá, el espíritu chocarrero, po. Está bueno. En forma de bu. Ya, está bueno, sigamos nomás. Qué bacán. Yo bueno, metido ahí chumeo, o si no, ¿qué? No, ponte de pie, te dice. ¿Qué se han terminado, Mario 1 y Mario 2? ¿Cómo? ¿Qué se han terminado, Mario 1 y Mario 2? Mario 1 y Mario 2. Y estamos terminando el 3. ¿En qué mundo? ¿Mario 2 usa nomás, sí, no? Mario 2 usa nomás, sí. Pero fue así como un trámite en realidad, porque Google of Fome. Pilafo se transformó en un asomado, weón. ¡Un asomado! Se pegaron unos warp. ¿Faltó o los jugaron completo? No, warp y de repente usamos de esta weá de la Switch, weón. Oh, weón. El repito. Nos tenía ahí muriendo, weón. Así, mucho sueño, ¿no? Como cuando el señor Burns se parte todo. Pero con Mario 3 estamos detonados, así todos los niveles, sin flauta, sin ni una weá. Ah, weón. Bueno. Cuidado con los cabezas. El mejor Mario. Van a pelearle con el Mario, el mejor Mario. ¿Cuál? El mejor Mario. Este ¿cuál? Sí que es el mejor Mario. Po. ¿Cuál? El 3, po. A mí me gusta más, weón. Y como yo tengo razón. Ask the world. Y como yo tengo razón. Me quedo con eso. Si tu madre, que me oye, ¿cómo va el cómputo? ¿Eh? Te lo comento el tiro, te voy a. En antes íbamos como en 8.15, 8.50. 8.50 llegamos en total. El mejor Mario está en pantalla. Mario, ¿tú decías el que tiene canas? Este weón que está acá, pues mira, este espíritu culiao.
Voy a tomar tetita, mira. Toma tetita. Ahora no. Ah, weón. Mira, tetita acá, mira. Voy a chupar tetita acá a la señora aquí. Ah, ya. La señora, weón. Ahí, ahí. Voy a dar un café al Carlos, weón. Está cagado de subir esto, weón. No, estoy bien todavía. Carlos está en la caga, weón. Se está muriendo. Es como esa película cuando el culiado se muere y andan con un cadáver para todos lados. Así mismo, y lo andamos haciendo así para que jueguen, culiado. Tenéis que poner los lentes de sol. Aquí se muere Carlos, aquí se muere, mira. ¿Qué? ¿Cuál es? Wicked at Afro. No, era Wicked at Face, algo así. Wicked at Afro. ¿Cómo está ya frito, weón? Bien, weón. Bien. ¿Qué andaba ahí escopeteando? Ajetreado. No, vino Lantito. Estaba Lantito acá. Qué bueno. Hice unos completitos y se fue hace qué poquito. Rico. Qué rico completito, weón. Sí, estaban buenos. Con chucrú. Completito, verdad. Su cafés. Con su café. Wicked at Burnley, sí, weón. Wicked at Burnley, es. Wicked at Burnley's. Sí, 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 sí. Con la flauta, culiao. Sí, me pone la cruz. El culiao se ha comido todos los ítems y pasa puro muriendo, la señora. En tu cara, hombre, en tu cara. Pero hizo el memorice. Media wea, ¿lo que completó? Mierda. Tiene que racionar. Me dispararon mi usó guarda. Un ítem, perdió uno y se murió. Se murió, maldito. Carlos culiado por la chucha, weón. Qué rabia me da, weón. Igual, si bien la dificultad de Mario 3 es como bien escalonada, igual el mundo 8 en alguna etapa se va a la chucha, weón. Es que es difícil, po, weón. Mm. Voy acá. Va a sacar ¿el tanuki? El tanuki, digo. El chaleco. El chaleco. Tanuki bacán, Tanuki man. Uy. Lo máximo. ¡No! ¡Bumba de weón, mierda! No te duró nada el Tanuki. No me duró nada el Tanuki, weón. No me duró nada el Tanuki. Qué raya por la chucha, weón. Oye, ¿y después de Super Mario Bros. 3 qué se viene, compadre? Mario World, Mario Palabra, Mario Muralla. ¿Con mundo especial, incluido? Se supone que sí, por el móvil que dice no, yo me los paso todos. Él se está guardando. ¡Saquémosle todo! No, pues que se le saquemos todo. Se supone que se está guardando para eso. Sí, pues Mo se está guardando para eso, si te crees bueno. O sea, si crees especialidad. Bueno. Especialidad, po. No, pero es que Mo le aplica a los Donkey Kong, po, pero... Claro. No, pero es que Mario World era el juego que más jugué, como si era el único juego que tenía cuando chico. Po. Sí. Cuando te llega los juegos dos veces al año, para tu cumpleaños. Claro. No, en realidad tenía dos, pues tenía el Killer y el Mario World. Pero claro, o sea. Puro arrendando nosotros buscando, no wey. Sí, po. De hecho, yo por acá cerca arrendaba igual, weón. Nosotros cuando Pablo, Pablo ya se mudó para acá íbamos a arrendar el Blockbuster. ¿El Blockbuster? ¿Y la última? ¿Cuándo arrendamos el Blockbuster? Cuando se ahí te aburrió. Pero ha sido la única vez en la historia de la vida que arrendamos ahí, güey. Nunca había arrendado. Yo me acuerdo que íbamos a arrendar. No, y arrendamos el Resident Evil 5 y lo encontramos tan mierda que lo jugamos 10 minutos y no. ¿Arrendaste el Resident 5? Sí, para Xbox. No me acuerdo, güey. Pero lo que sí... ¡Ay, arrenda! Juego ya sí, como por el 2005, por ahí. Yes. Sí, no, si vendían caleta de weá también después cuando se murió. Sí, ahí fue cuando... Y yo me acordaba que en esos tiempos estaba el tema de cuando pagáis 100 pesos, jugáis como media hora, una weá así, 15 minutos.
No, lo que pasa es que igual el Blockbuster en un momento empezó a vender harto juego también. Sí, pues cuando ya tenían como mini tienditas. Y de hecho cuando quebraron, bueno, fue un lugar para... El stock que tenían era espectacular. Yo me acuerdo que nos pegábamos el pique a la chucha. Ahí el que estaba al lado del Alto Las Condes, que era gigante. Y esa hueá tenían como una piscina llena de juegos de Wii. Era como sacar a 3 lucas. Metroid Dread. Habían juegos buenos, igual. Me acuerdo que compré el Castlevania Judgment también. Muy barato. El de Maipú igual era barato, weón. El que estaba en Pajarito, era grande, casi llegando a la plaza. Sí, se volvía grande, weón. Sí. Ya. Sí. Era grande, weón. Sí, no, sí, me acuerdo. Sí, creo que ahora esa weá se transformó en una pizzería, en un dominó, parece. Era una pizzería, sí. Y al frente estaba el Pizza Hut, weón. Esos Pizza Hut como te servían la pizza en el plato de loza. No, me cayó justo en la cabeza, la puta Carlos. Ah, bueno, hice un cosplay de Jaime Guzmán. Lo atajé con la cabeza. Culiado. Una weá que hace poco me di cuenta es que por ahí por Pajarito, weón, pusieron un cine, weón. Ah, sí, por ¿sí? El que está ahí en Centenario. Cerca del metro Santiago Güera. Sí, frente ahí de Centenario está ese. Es que hay como un. Una weá de. ¿Cine tiendas, planes, parece que? Sí, es como una weá de tiendas que pusieron ahí y pusieron cine. Ah, no tenía idea, weón. Creo que es súper moderno, weón. Comprado en el Hoyts que está acá en el mall, weón. Es horrible. Después que cambiaron el nombre, ¿no? Sí. A Cinépolis. Cinépolis. Lo que pasa es que los compraron hace 10. Cinépolis es mexicano. Sí. No, pero el rey pasé por ahí el de Maipú y decía una weá fuera como. Otra, una, decía otra weá, weón. ¿Dónde estaba el cine antes? No, el primero pasó como a Hoyts, después pasó Domini, a. Una weá así, ¿o no? Después pasó a Hoyts Cinemop, Cinépolis. Y si tú vas a los Hoyts, toda la propaganda es Cinépolis. Pero el sí, Cinépolis... Que o sea, yo me acuerdo acá, que ese vale, cine pico. Del mundo de Maipú... Me acuerdo Arauco. Que era el Showcase. El Showcase. Originalmente. Y era un cine súper moderno en su momento cuando llegó, me acuerdo. Fue el primer cine donde yo... Me acuerdo que las entradas te las pasaban como el metro. Eran como unos tickets de metros. Y el problema es que cuando lo compró el... Cine Hoyts, esa weá, las salas culiadas no tienen pendiente, weón. Una pendiente no, mínima, entonces. Sí, weón, como que si estáis sentados atrás, veis puras cabezas de los culiados, sí. Yo el año pasado fui para allá porque fui a este al listening party de Metallica que hizo, que hicieron del último disco. Ajá. Que no. Escuchamos todo el 62 Seasons en el cine, pues, weón. Se escuchaba como el pico, weón. Estaba despacio el volumen, weón. Y claro, pues nosotros estábamos como en lugares de atrás, weón, y era recto el cine. Sí, no es como allá, el. Es que lo que pasa es que yo vivo al lado del Mid Mall, que es un cine. Ahí tiene cine, weón. Ese cine, weón, es. Espectacular, parado, weón. Sí, la raja de la ubicación que es tipo, weón. Están preguntando por dónde está Marcelo. Marcelo dice que está en espíritu. Está en espíritu. Recién. Hola, recién Ime. Llegando. ¿Y dónde está Marcelo? Agáchate, conocer. Marcelo está en espíritu, igual que el afro, pero el afro está más presente. Toma, juega un poquito, voy a ir al. ¿Ah? Ya. A ver si evacúa o no evacúa. Estoy todavía esperando ahí si evacúa. A ver si el milagro ocurre. El milagro ocurre, si no. ¿Qué onda? Ayer no estaba enfermo la guata, weón. Sí, pues todavía. Todavía sigo igual. ¿Y ahora que te arrancado ahora? Puta, el medio con cuatro. Este, weón. ¿Sabes qué comió? La Maru dice que es el otro, ya que estaba con la guata mala. Como que la guata le sonaba. Daño crónico. Vámonos, Julián. Terrible sniper, por Dios. ¿Cómo se puede donar? Acá abajo. Por acá.
No, está al otro lado. Pues sí, en la, esquina. Ahí, el código QR está al otro lado. Está al otro lado. No, está en mi cuarto. En la esquina inferior izquierda tienen ahí el código QR. Pueden ingresar y pueden donar a través de Seneca. También si quieren donar. Y arriba también. A través de PayPal. En la descripción del vídeo. Hay un comentario opinado. Tienen ahí las diferentes opciones. En la descripción del link, sí. No está aquí para destrancar. No, se tiene que comer una buena papas Lays. Cacha, 5 miembros. Buena. Ah, regaló 5 membresías. 5 membresías. Para nada, va a tener que jugar ahí con el gato. Sí, el gato que tiene. Oh, corte su pipa. Oh. No. No. Weón, por querer matar al Lucky tú, weón. Era avanzar nomás, weón. ¿Oh? Gato culiao. ¿Oh? ¿Oh? Los que recibieron membresías tienen que donar, dice Marcelo. Como la ruleta rusa de la donación. Si no hay rápido, bueno, no te pega. Pícala, un besito ahí para Miguel, no, en el chat. Ah, ¿cómo, Afro? Un besito ahí al Miguel SG que está saludando en el chat ahí. Ah, ya. Que debe estar comiendo rico como siempre. Tiene que estar pegado en el rango, creo que es Miguel. Oh, no, Money Maker activado. Cacho, 5 lucas. Muchas gracias. Dominator, gracias. Dominator. Grande, Dominator. Dominator. No, ese no es el afro, es este, un ectoplasma del afro. Es sordo. Es sordo, claro. No, me cagó. Weón. Yo pensé que podía atravesarlo. Igual esta parte, bueno, cuando era chico. Esta parte del cielo, puta que la encontraba peluda, weón. Sí, es que es cuático, porque igual hay un punto que empieza a avanzar más rápido, weón. Sí, weón. Bueno. Oye, ¿cómo está el calor allá, weón? Está soportable, ¿no? Sí, está más soportable. Tiene prendido el aire, ¿no? Apagó, sí, el sí, lo apagó, sí. Lo apagó. Para disimular los peos del trancado. Hay que darme un ciberlax. Los peos del trancado. Yo estoy seguro que este bomba se hace. Y se escucha hasta en China, weón. El escopetazo así. En... sí, weón. A ver si escuchamos el peo triste. Escopetazo sin silenciador. ¿Es de serio? Ay, huevo, weón. Ay, no. Qué weón más pesado este, weón. Pero ya le quedan dos fueguitos, le queda uno. Uy. Buena. Oh, me lo pité al peor. Llegaste, oh, qué buena, weón. Llegaste, weón. Corre, corre, corre. No hay que cagar acá, weón. Como enate, weón. Ah, sí, porque en la, Afro, que en la primera maratón de Mario que se hizo acá, vino el Hayama. Y hubo un momento que Hayama fue al baño y nosotros estábamos ya piola acá hablando, comentando el juego y tal. La cosa es que de repente todos nos quedamos callados así, por cansancio, qué sé yo. Y de repente se escucha desde el baño en el que está acá al lado, se escucha un peo, pero era como un peo triste que se mandó el Hayama mientras estaba cagando. Sonó como... un peo así... ¡Puam, puam, puam! Somos un peo triste, güey. Quedó bautizado así, güey. Peo triste. Me arriesgo cuando le ponen adjetivo a los peos. Me acuerdo de un grupo de amigos también se hablaba del peo afrodisíaco, ¿eh?
pedo afrodisíaco. Es que le da más personalidad, po, weón. Claro. ¡No! Mira, se cambió ese, en ese momento el Nick Hayama de Hayama a Peo Triste. Uy, The Fart Sadman, algo así. Oh. Che, mi madre, weón. Te atacaron a petardos. Es como nombre así como de weón de Lampa, así como, no, y llegaron estos weones de la banda del Peo Triste, weón. Dejaron la cagada. ¿Cómo te fue, Paulito? Mal, weón. Así veo, ¿eh? Estoy como perro envenenado, sí, manchito. Todavía no dilata. No pasa nada, weón. Hay más hinchado. Esa fue la maldición, poder ir al... al sentido del humor, ¿eh? ¿Y dónde está la weón? El castillo, weón. ¿Pero el barco no murieron recién ahí? ¿El barco se fue, weón? No lo viste, ese. Si no, pues si te mataron... ¿Te subiste al barco? Se fue para abajo. Yo no perdí, po, weón. Se fue para abajo, po, weón. Ahí está la weá. Y perdiste la estrella, man. Sí, po, weón. Yo pensé que no estaba el barco ahí, pero bueno, en fin, son weas, ¿qué pasa? Sí, buscarle. Madre, estoy como perro envenenado. Yo creo que me envenené, estoy intoxicado con alguna weá. Pero ayer está ahí churrete, ¿no? No. Para que al GR le baje el truño. 5 luquitas, gracias, Cristian Ayami. Oye, ¿cuánto ya había así, weón? ¿De ayer? No, digo, que hay como 10 veces al día, así que estáis muriendo. Sí, weón, si pues digo, si no el lunes voy a ir al médico nomás. ¿Para que te estanque? Para que me pegan ahí el sopapo así, va. Una empujadita. Una empujadita. ¿Ah? Para que tengas la revisión de cavidades. El tubo de escape. No te voy a morir de nuevo a buscarlo, weón. Cállate, weón. Pero... ¿Cómo es que tengo unas ciruelitas, po, weón? No tengo, po, weón. Toma, papas fritas rancias. Esos juguitos así... No tení dónde comprar esas ciruelitas así como para que lleguen a la casa, weón. Pero a esta hora, ¿quién te deja? No ahora, po, weón. No, pero no ahora, pues sí, como mañana. Habrá, weón. Ciruela. Así como en Mercado Libre. Sí. ¿Cómo, amigo? ¿Cómo se le va la estaba para la chucha? No, estoy así, pero me la estoy pasando pésimo, weón. Pero son cosas que pasan, ¿no? Empieza a pegarte para que salga por el otro lado, por último. Qué raro igual, weón. Sí, yo no he comido nada, puta. Fue lo más así como distinto que he comido. Fue una cebolla en escabeche que comí el día... Ayer en la almuerzo. Oye, los dos comimos, po, y nadie se enfermó. ¿Pero qué? ¿Comí hoy día así como weá con fibra, no? Comí tallarines con... Mira con la weá que come el culiao, está trancado y come tallarines, weá. La misma weá. No, pero tallarines con weá. Voy a cagar el 2050. Es que no sé qué comer, po, weá. Esta weá se va a terminar llamando la super mojotón. Pero era a defensa del Pablo, eran tallarines de pizza, weón. Aguante la super mojotón. Aguante la super mojotón. No, y lo peor es que así reír este weón y sufre, po, weón. Sí, pues, weón, empieza con dolor al tiro. Es que estoy delicado, weón. Si me toco la guata y me duele, weón. Sopapo, weón. Si estoy hinchado, estoy diciendo que estoy como perro envenenado, si no hueveo, weón. ¡No! ¡Chanchuculeado! Me mató, weón. Pero ¿cómo comí fideos con huevos? Es que pensé al principio que era otra cosa. No, que estoy trancado. ¿Sí? Pensé que era así como que estoy enfermo a la guata. Entonces comiendo, weón, así como iba a comer fideitos con aceite, weón. Y el aceite es para que resbale, para que chuche, weón. No, pues para no tener dolores de guata, weón. ¿Sí? Ya. Algo más violita. Me comí unos pelos. Oye, Yasmin dice que el doctor Simi vende una que se llama Timi Fibra, pero he estado leyendo en unos comentarios que si te tomas esa weá, como que
Botáis la caga que tenéis guardada como del nacimiento, así como. Sí, botáis todo, así, es palollo. Como que botáis hasta el niño cefalorraquídeo, así, una weá palollo. Es una weá palollo, he visto gente que se ha quejado, pero después dice, pero quedó como nuevo, así. Claro, limpiáis las tuberías al toque, sí, pues, 0 kilómetro que hay, ¿ah? Hay que como... Oye, pero puede ser una donation goal. Mañana si llegamos una Susimi Fibra. Ah, mira, weón, te imaginas. Y ponemos micrófono al lado. Para escuchar el momento. Bueno, pero juega, culiao. No puedo moverme si la weón me empezó a temblar, por weón. Por la chucha que se puede. Vos moviste donde mismo, weón. Se pone a tirar talla, weón, en vez de jugar el culiao, weón. ¿Sabes qué weón está pasando? Hay alguien en el chat que está así, weón, mirando al GR. Así, ¿no? Con los perritos, sí, con los perros, perro, sí, perro, los meñiques, weón. Sí, weón, hacíamos agua con los perros cuando éramos malos, weón. Así mismo de andar un weón en el chat y ya como si fuera con los de ahí. Y los perros miraban así como que era desconfiado, claro. Y se dio. La weá estúpida, weón. Oye, no te he mandado como ni una weá fide, así como yogur. No tengo, bro, no tengo nada. No tenían yogur, weón. No. Leche con maris. Café, weón. Infalible, weón. Un no batido de leche con picoroco. No quería tomar café, weón. Siento que me voy a morir si no tomo café, weón. Un milkshake de espinaca, si no, weón. Y estaba loco, anoche no dormí nada, 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 no dormí. Me tuve que levantar así como a las 3 de la mañana. No, nunca estaba en esa situación, weón. Sí. Yo tampoco. Me tuve que levantar a las 3 de la mañana y me metí al computador así allá a pasar el tiempo porque no podía dormir ni una weá, weón. Y saliste a caminar un rato, ¿no? Sí, pues hoy día fuimos al supermercado con la mano. Me hizo bien, pero no ha pasado nada. No ha pasado nada, weón. Esa es la weá, me pica. Es agradable, weón. Sí, es para el hoyo. Estoy como perro envenenado, weón. Tenís que mandarte esa weá que toman la. Las gemelas boloco, po, weón. Activia. Activia. Una activia, sí. Las gemelas boloco. Mi fibra, 7 lucas. Con cocoa. ¿Ah? Estoy viendo acá. Hecho en México. Alimento en polvo a base de fibra de trigo y agave con cocoa. Puede ayudar a estimular el tránsito intestinal aumentado, el volumen y consistencia de las deposiciones. Favorece la liberación de toxina y estimula el crecimiento de la microflora intestinal. Mañana te mando un simifibra para la casa, guachito. Dale. Okay. Te hagáis un batido para el desayuno. ¿Eh? Ah, sí, lo único que quiero, weón, es... No he comido nada por lo mismo. Liberar a Willy. Los almuerzos hoy día fue eso, los tallarines y era, pues. Tratar de. Pues está bueno, si cambiamos ya. Ahí le voy a hacer después el edit, ¿ah? ¿Eh? La super mojotón. Y ahí hacemos que Paulito lo logre. Su ciruela. Y la madre no tiene ninguna weá que te pueda dar, weón. No. Como que en general las minas son medias críticas, pues, weón. Le voy a preguntar si tiene algo de fibra, weón. El estítico. Porque caché que tiene uno. O sea, no sé si tiene, pero estuvo tomando hartos chamitos esta última semana, weón. Esta weón no me sirve. ¿O sí? No. Probio. O sea, que si sí, como medio intolerante a la lactosa. De más que sí, pues, weón. Y una agüita de hierba, weón. No, si estaba tomando. Weón, lo estaba tomando así. Ya se me han dado como 4. Se tomó un. Sí, una de boldo, me he tomado de todo he tomado. Y no pasa nada, weón. Sí, ya me resbalé, weón. No. Pues Nemo. No. Uy, creo, weón. Ya saben. ¿Café me tomaría, sí o no? Sí, como que ya tomo. Ya como que ahora el cafecito. ¿Me hará mal el café o no? Café con Coca-Cola. No, ay, me muero, me muero. No, no he tomado ni bebida, weón. Porque no quiero tomar guay. ¿Por qué te duele tener apendicitis, conche tu madre, weón, aquí? No, porque me duele. Me duele la wey. No, porque me duele incluso acá arriba. No, si tuviera apendicitis estaría para la cagada y vomitando. Porque tenés que tener el colon lleno de. Me habría agarrado acá. Sí, pues no, pero por eso no quiero tomar ni bebida porque. Y estaría vomitando ya. No quiero tomar ni bebida, para no llenarme de gas.
De hecho, al agua le saqué la gas, weón. Fui pa'l hoyo. Horrible, te diré. Que le peguemos la espalda para que batí los chanchitos. Weón, y yo que soy re bueno para cagar, weón. Rabia, weón. Justo ahora quedaste estípico, weón. Sí, weón. De hecho, en la tarde, hubo un momento en la tarde que me sentía tan mal que dije, puta, ¿cancelamos? No sé. Me sentía mal de verdad, weón. Muy, muy mal. Pero después mejoré. Yo iría por un café. Donde su concepción mejoró, amigo. No sé, de hecho, quiero tomar un café porque para no también para apoyar un poquito el. Coche, tu madre, me da por hacer lo que hace el Mario World, weón. Dejar apretado el botón de sal. Carlos, he pasado todos los mundos, coche, tu madre. ¿A dónde? Todos los mundos los mira el culiao. El culiao, weón. Me refalé, pues, weón, me refalé. Un Dieguito Maradona y era, vos, ¿cierto? Gaspi un cigarro, ¿ah? Cacha Pancho, que Pancho siempre con sus remedios caseros, ¿ah? Mira, él me da un palo en el rollo. Él sabe, pues, weón. Sí, pues hay que abrir el camino. Conocimiento empírico. Empírico, exactamente, pues. Este hombre sabe lo que habla. Aunque él no usa un palo, sí, pero bueno. Un cafecito con ensalada de lechuga, weón. Esa mezcla, weón. Huevo con tocino, pero viste, café. Bueno, o sea, si no tenís ni una weá de fibra, es porque no comís nunca fibra, culiao. No, pues si no como mucha fibra. Está mal, weón. Ah, pero como por ejemplo pan integral, weón. Yo creo que es la única fibra que como. Métale un palo en el hoyo y lo destrancas. Si sí, vaya a quedar después. Así es. Así. Me electrocutaste, mojoncito. Mira la wea. Afroculeado. Turullito, me electrocutaste. Me hinchaste. Lo único que consumo es la fibra óptica de Movistar. No, wea. Estuvo buena, estuvo buena. Debería irte a comprar alguna buena supermercado cuando fuiste a comprar. Puta, yo iba con la idea de comprarme la ciruela, pero se me fue, weón. No. Avanza, sí. Si no, su supositorio de glicerina, weón. Uh-huh. Vaya a descargar. Si no soy el zombie. ¿Yo? Sí, porque él puede. No, mira, va a ser primero una vez. El buen con envidia, sí. Vaya a ser caca. ¡Qué envidia, weón! Envidiando un mojón, ese nivel. Envidiando una caga, un cacaroto. La dura. Como el Jaime que se demora, dijo que se demora 2 segundos. ¿Eh? ¡Jo! Así, ¡jo! Y listo, estamos. Pasan en banda. El Jaime. Aurelio, estamos a horario adulto, ¿ah? ¿Eh? Nada más que Jaime estuviera acá, weón. Bueno. Ojalá que cagar no sea el privilegio también. El privilegio de cagar, weón. El privilegio de cagar. Uf. Como un programa de conversación así nocturno. Sí, sí. El privilegio de cagar. Pobre con cachorro. Gonzalo Lamadrid. Oye, ¿tu psicólogo te dice que te falta pipo? No, ya empezó con la ordinariedad. Mega weas, ordinario. Vamos a quitarle la invitación que le habíamos dejado. Invitación. Vamos a quitar la invitación que le habíamos hecho. Por ordinario. Mándate un café con leche, weón. ¿Y si me muero, weón?
O tío, tómate un café sin leche, pues, weón. O sea, a caminar un rato, pégate un masaje en la guata, así. No, si me estaba masajeando, me puse hasta guatero, con el chino madre. Qué desagradable. Nunca he vivido algo así, weón. Es una mierda, weón. Una mierda. Yo tampoco había vivido nunca una weá así, pues, afro. Si es la primera vez que me pasa una cosa así. Pero Carlos, weón. Weón, estoy esquivando las bolas, weón. Bueno, ahora vaya a tener que tener en la casa así como un SOS, su fibra ahí, mira, ahí guardado. El Tecno Games on Wheels, el Mauricio Medina, dice que me haga una agüita con bicarbonato. Pero si no estáis con... O sea, con... ¿No estáis con acidez? No estáis con acidez, weón. Oye, pero la Maro no come como estas weas como chía y esas cosas así como avena, weón. Sí, sí, tiene avena. ¿Viste? Esa weá está esquivando, po. No voy a mandarte, po, weón. Voy a preguntarle. De hecho, para que. Así como su avenita, así como su agüita. Como su avena hervida, que esté con una agüita. ¿Se corrió? No, yo lo corro. Ahí. Ah, pero acá tengo. Sí, pero el agua con bicarbonato te deshincha N, dicen. ¿Lo rompo? No. ¿No? No. No es necesario. Con el de correr. Toma Clorox, mira. Una agüita ruda. Avena y manzana. No. Bueno, y vamos a cachar. Gracias, Felipe Bustos, por suscribirse a nuestro canal. Anda de la avena nomás, weón. Bueno. Ándale. ¿Ah? Avena con agüita caliente ahí. Prr. Su ciruelita deshidratada. Esa weá. Puta, acá siempre hay por el pepe, weón. Estoy así, pero malo yo. Pero voy a ver qué me puedo hacer. ¡Al tiro! Buena, Carlos. Una tacita de pólvora con agua caliente. Voy a hacer un cafecito. Es el DJ Zombie y te dice su soda cáustica. ¿Qué monstruo es 6, cierto? Sí, War 6. El 7 es como de plantas, ¿sí? Sí, uno de los más difíciles, bueno. Que mañana te compren un perentenil o un gastrolil. No, café no me dicen, ¿viste? Puta, ¿hay algún doctor acá que sepa eso? Yo me saqué 10 en matemáticas. Puta, la wea me resbalé, weón. Cómate la vena, weón. Están llamando para traerte la máquina con la que sacaron a los mineros. Está bien. Me gusta que sea tema. El afroveterinario es el de esa. Pero él ve otro tipo de animales. El tema es que ninguna wea te va a liberar inmediatamente, weón. No. No, pues esa es la wea, weón. Solo cagarte va a liberar. Exacto. Yo me acuerdo que tenía un amigo que trabajaba en una tienda de cómics en Antofagasta. Y este weón
tomaba una weá, como estaba todo el día en la tienda, bueno, tenía que atender a público. Se tomaba unas pastillas como que mataban los peos, que se llamaba Aerogastrol. Aerogastrol. Seba Campo dice, el café negro puede provocar gastritis y dolor en la boca del estómago. Mejor comer algo caliente, avena, sopita o una hueá así para que el intestino se active. ¿Viste? Pero no estáis con gastroenteritis, po. Estáis trancado, ¿no? Estoy hinchado como perro. Pero igual me duele la guata, po, por estar hinchado. Pero es por la presión del gas, po, weón. Yo sí le decía, yo tengo un pedito atravesado. La lactulosa. Tiene para el tránsito, cero. Se lo dan a los niños trancados. La lactulosa. Sí, anda bien esa weón. El GR cuando se destape va a estar como ese meme que subió una vez cuando sacan del tronco, sí, bueno, la caca. No, no era un tronco, era como agua, era un tubo con agua. Una cañería. La cañería, esa. Era puro barro así. Así mismo va a salir. Así estoy. La así mierda. Estoy. Pero la lactulosa funciona bien, weón. La lactulosa, esa weá anda súper bien. ¿La tulosa? Lactulosa es como... Si no tenés lactulosa, aplica una tula con lactosa. Una tula con leche. Qué ordinario, weón. Qué ordinario, weón. Oye, pero tómate alguna weá, weón. Oye, me da pena verte así, weón. Estoy en la caca, weón. ¿Pero caché cómo está sentado? Está sentado como para el lado, así. Es que es para que se vea en la pantalla. Lactulosa. Mauricio Cáceres dice, no le hagan reír, no me hagan reír, me retó mi señora. Hammer Bros. Un Hammer Bros. Vamos bien, Carlos, vamos bien. Y son las 3 de la mañana ya. ¿En qué mundo ya va? 6. En una hora, igual piola. ¿En una hora? O sea, a las 2. ¿A las 2 partimos? Sí, pues. Más o menos. Sí, como a las 2 y cuarto recién se unió el afro. Mira, no cachaba. Que habíamos partido tan tarde, weón. Dice que ando hora y media. No, partimos a las 12, pues. ¿Mario 3 a las 12? Sí, pues, a las 12 partimos, weón. ¿No? ¿Listo? Ahí. Así que sí. Entonces el tiempo me ha volado. Hoy sí, 2 horas. Retiro lo dicho. Sí, yo ni cagando, llevamos 1 hora. Todos le dicen que tome algo diferente. Sí, lo quieren es como, envenenar a este. Es momento. Como los remedios para la caña, todo el mundo tiene un remedio diferente, bro. En todo caso. Puta, a mí, de todas esas weas, así como que me han recomendado alguna vez en el chat, en una de las transmisiones que he hecho. Una vez me dio hipo, weón, y me dijeron, ya, ponte un confort, saliva en la frente, y se me quitó el hipo, weón. Ya, weón. ¿No? ¿De verdad? Sí, pero esa cosa es en la agua. Un pedacito. Con diario en la sentencia. Yo lo hice con confort, sí, ¿sabes? Esa va a derretir confort. Le saqué un pedazo de confort, weón, le eché saliva, me lo puse en la frente un rato, y weón, se me quitó al toque el hipo, weón. Qué cuática la weón. Y estaba con un hipo culiao que me tenía para la cagada, pues, weón. Y está igual el chat, ¿sabes? Así como que me estaban diciendo, ya, acepta, weá, acepta. Ya la weá que menos me hizo sentido es la que me resultó, pues, weón. Chat GPT dice. Por fin. Al fin sacaste una weá, pues weón. No, ese lo he sacado 3 veces. ¿Sí? ¡Ay! La única weá que he sacado. Un saludo al GR desde el baño. Sacando pica. Sacando pica, qué ganas de cagar de nuevo, weón. ¿Qué? Ven que la weá, que uno es bueno para cagar, pues weón.
Y son la wea peca. Te creo que yo fuera estítico, wea, así, pero no soy estítico, wea. La única wea que te pueden en la vida y te lo arrebataron. Y me lo arrebataron, po, la dura. Oye, ¿te puedo mandar un frasco de lactulosa? ¿Te mando? ¿La dura? ¿Me voy a mandar por Uber? ¿La dura podí? ¿O por o es como pasar a comprar una farmacia, la va? A ver. ¿Pero esa weá hará bien? O sea, ¿efectivamente un... servirá? Es un laxante, weón. Ah, ya. Yeah. Uy, mira, terminar ahí... Vamos a tener que hacer el baño un estudio. El estudio número cero. En la caja, ¿qué es de Mahindra? Pero igual esta weá es un laxante, o sea, te debe cagar hasta la espalda. Así. Vaya matando todo. Puta, es que si me da. Es que weón, no tengo ganas. Me da mucha lata, weón, no tener ganas de cagar. La más penca, weón. Súper penca, weón. Yo creo que en verdad, como que antes de llegar a la lactulosa, porque finalmente lo que hace esta weá es como un azúcar hiperosmótica. Entonces, la weá llega a tu intestino, te deshidrata porque llega. O sea, lo que hace es como en el intestino llamar agua, te llena el agua de intestino y obviamente ahí te mandáis, o sea, un copetazo, pero. Edema natural. Atómico. Es un edema natural. Entonces yo creo que primero deberíais recurrir a hacerte una agüita de avena, weón. Ya, ya, vengo al tiro, ¿eh? Ya. Ahí el... Yo pensé que varias vidas ahí al mon para que... pueda seguir avanzando. Para apoyar ahí. Pueda seguir avanzando en el... Dale. O sea, ¿qué deberíamos hacer? Como toda la gente que está viendo el chat, ir a hacer caca y hacemos como una kakidama. una cadena. Una jinkidama, vos. Todos cagando así como una cadena de oración, una cadena de caca. Aguante la mojotón. Oye, la can... podríamos hacer un libro con todos los consejos que han dado, sí, para la caca. De recetas de la abuela. Cacha, me gusta este de Luis Olmedo, dice: toma cedrón o el dedo índice está relacionado con el colon y el estómago. Masajéalo para aliviar el estreñimiento y la diarrea. O sea, va como de. ¿Cómo se llama este weón, el que animaba el festival? El Ugano. Ah, eso que le agarra los pies y empieza a hacer así. ¿Cómo? ¿No lo has visto? No. Que bueno, es como terapeuta. Y como que le empieza a pegar así con los pies, lo agarra y lo empieza a hacer así. Y dice, ah, tenés malo el riñón, el hígado, y empieza a... No. Claro, te curaba con imanes. ¿Qué tiene la música del agua, güey? Tú tenés que saber, ¿por qué tiene la música de la pantalla de agua? Abajo hay agua. Ah, ¿viste? Ah. Así es. Que escuche y videos de YouTube con frecuencia que te hacen cagar. Escucha una playlist. Claro. Playlist para cuando estás ahí en el baño. Nah. No hay que distancia para que cague. Hay que hablar con los monjes brasileños. Qué será, al igual, bueno. Somos estos operan a distancia, además le funciona. Un cucurucho en el ojo. Ok.
Un cigarro. Claro. Su puchito. Yo ando con cigarro. Fumando le eché y lumito así. Ay, como que le empieza a hacer una macumba. ¿Sí? Un cucurucho así y chaymito así. Debería fumar, mo, dale, bueno. El bono del Nike. Pero si recién había hecho un pack. Con la corona, una chela y un pucho al baño seguro. Yo tengo un vecino que entra al baño a cagar y fumando marihuana y me deja el departamento pasado. Sí, si me estás escuchando. Igual por lo que menciona este weón, como los dolores que siente y todo eso, como que suena más como a... como intestino irritable, como colon irritable. Yo le dije lo mismo en la tarde, pero no sé. Bueno. Sí, sí, sí. La que está la otra, tengo para allá. ¿Qué va a pasar? Por la carrera, ¿no? No, no. Ay, no, la caí. ¿Qué va a pasar esto? ¿Por dónde van? Por ahí, por ahí, por ahí. Ah, ¿me caché? ¿Para allá? ¿Para abajo? Ya. Tiene 40 años nomás, no tiene que cambiar la vida drásticamente. Me pasó lo mismo, Cati. Sí, como que no funcionó. Yo escucha, más atrás se fue la wea. Oye, ¿a dónde vas? Muchos taquis. Por los taquis te puede dar esa weá. La weá tiene picante, esa weá te puede irritar el colon, pero no sé si. Ah. Por alguna apreté. Razón no. Apreté y no funcionó. La Maru lo está atendiendo. No. La Maritón se termina en la UTI, compadre. Igual ando en auto, así que lo puedo llevar para donde quiera. Ponche de pico loco. La weá. Sí, yo creo que tiene que ver con el lag. Igual estamos jugando con emulador directo, ¿sí? No, no de Switch. Ah. No es un emulador, es un respaldo. Nada, que estamos jugando con un respaldo, ¿cierto? ¿Sí? Dev kit. Eso, un dev kit. Uy, la weá. ¿Qué te hiciste, weón? ¿Qué weón? Leche caliente. ¿Qué te hiciste? La avena, pues, weón. ¿Avena? Vamos a ver qué pasa. ¿Pero con leche o con agua? Con leche. Calentita. Hirviendo. Maratón en la clínica de Ávila, se viene, ¿eh? ¡Ojo! Vamos a hacer cobertura. Todos los reunidos con chituares en el medio de urgencia, culiao, cagamos. Vamos a terminar. Vamos a hacer la cobertura en vivo
con todos los eventos. Mira, los que donen más de 100 lucas le mandamos la foto al mojón cuando nazca. Culiao. Ah, que está rica. Puta, Juan Bueno va a morir, weón. ¿Y qué pasa? Está bien, Carlos. Hay que morir en la vida. Sí. Si no, las cosas no resultan. Uno tiene que ser alivio cómico también, pues, weón. Sí. Pick a box. Its content will help you on your way. La donación más grande se lleva el mojón para como, recuerdo. Para recuerdo. ¿Mm? Le mandamos una escultura equivalente uno a uno en Greta. Concha tu madre. Oye, está tu vieja, ¿no? No. ¿Para qué salga cagando? 5 lucas, Diaminator. Gracias, Diaminator. Che, gracias, Diaminator. Quizás tu mamá tenga algo ahí en la casa, pues bueno. No, no tiene nada, weón. Ellos no sufren de esas weas. Yo no sé por qué me habrá pasado esta wea, weón. Y... pero por lo que tú decís, no suena como que sea como simple trancada, ¿cachai? Como que para mí que estáis con colon irritable, weón. Estoy envenenado. Quizás me intoxiqué, weón, no sé. No, o sea, bueno, te da por intoxicación. No, estoy intoxicado, estaría vomitando y confío. Tú. No, no va a estar peludo así, chiquitito. Pégale con la silla. Ah, pero tenía, po. Lo malo es que esa no la puedes romper. Sí, sí, yo voy a empezar por lo. Pero es como que lo desactivé un poquito, ¿no? ¿Sí? Como que la apagáis. Exacto. Ya, ya está, ya, ya. Hay que hacer un... me propongan nombre y después hacemos una votación. La cagará, ¿no? Super, por favor. Están dando un relevo y que uno se quede jugando y los otros van a la posta con el jefe. Avena con aguarrás y listo. Grande colemono. Avena con aguarrás. Gracias, gabonés. Verdad que lo sé yo. ¿Ah? Como todo la el rato. Cacatón. La cacatón. Ya, ya, ahí va el primer nombre, Mojoncio. Volás que R está embarazado, dicen, mira. ¿Puede ser? El otro día fui a la casa del afro, puede haber pasado cualquier cosa, ¿no? Con el mojón. Y sale un mojón con cana en mí. Para la cesárea de GR. Gracias, Solid Raciel, el coluquita, gracias. Oh, chido madre. Cajero, ¿no? Ya pasó a segundo plano la ida a Brasil, ahora es todo por el mojón. Es para pagar la hospitalización. Claro. Para comprar un hipogloss de kilo. Pinche tu madre, afro, weón. El Mojonator 3000, la nueva figura fin de año. Un mojón, así con ojo. Un mojón en un skate. Pinche tu madre, weón. Ah, qué terrible, weón. Un mojón con caparazón y linchaco. Van a tener que coser después de quedar. Por cesárea van a hacerlo. Sí, weón. Igual tenés que meter más fibra en tu vida, weón. Hacia el desayuno, su avenida, weón.
No sé si me gusta la vena, pero puta, no lo había visto tan necesario. Ahora sí. Que la vena no es solamente para que no tenga estreñimiento, si igual la fibra te hace bien, pues bueno. Van a hacer puro. La dura, van a hacer puras weas de laxante, conchetumare. En Instagram me va a meter el laxante, compre el. ¿Ah? Puta, esa wea es verdad, po, que el celular se escucha. La otra vez estaba hablando con mi mamá de la wea del pelo y. Puse un video en YouTube y me salió un anuncio que sale el José Luis Repelin diciéndome que compre Head and Shoulder, pues. ¿Qué pasó? Que rebote, pues. Sí, pues si tú haces una línea, pues, para que podáis pasar. Por la chucha, Carlos, ¿eh? La liberáis para después. Elvis murió de un mojón que se le fosilizó en el intestino. Se le fosilizó, pues, weón. Un mojón de cocaína. ¿Quién es Elvis, por eso, weón? Un mojón de cocaína. Pero tú cacháis lo que necesitáis para que se fosilice, weón. Bueno, pero tú cacháis que está el concepto de lo que es un fecaloma. Un fecaloma es cuando tenía un mojón que no es un tapón, sale y que básicamente se va como deshidratando, endureciendo y se te forma literal un tumor de caca, weón. Un fecaloma, weón. No creo que sea el caso, Molito, sé que no tuvo hate, pero existe. Pues, imagináis sea el caso. No. Para arriba, para arriba. Para arriba aquí. Estoy hablando, Carlos, weón. Te devolviste, weón. Juliado. Porque podéis bajar por ahí, vamos a agarrar los bloques que están abajo. Carlos, ¿qué estoy hablando, weón? Juliado, está dando consejos y vas a puro muriendo. Mira, el consejero. Estás hablando con el Master of Super Mario Bros. 3. ¿Eh? Uh-huh. Cuando todo cagado la guata, igual la ¿eh? Uh-huh. Este juego. Uh-huh. El Master of Mofonator. Pirulilín. Ya, Carlos, dale nomás. ¿Qué es la molestia que más tenías como el dolor de guata? Estoy buscando, lo siento, mal internet. Me toco toda la guata y me duele. Siento como que estoy súper hinchado. ¿Cachai? Ayer era solamente abajo. No, pues no se puede, no se puede eso, no se pueden matar. Ahora que me dice. Y ahora que arriba estoy así, me la cagáis, ni comido tanta mierda, ni comido, weón. Ahí maté a Alex. Sí. ¿Y no te has podido tirar escopetazo? No, nada, weón. O sea, estáis taponado, o sea. Taponado. A lo más hacía unos peitos así, así. Pero estoy como que estoy. Que pero no liberáis. Pero no, puta, no libero lo que tengo. Pero que no liberáis la presión, pues, weón. Ah. Así pero como unos tímidos. Te los tiro en la oreja, mira. Así. Mira, la orejita, mira. Es como que la presión, así lo que se te sale de la presión. Cacha, a Jorge Guerra lo mantenemos despierto de la risa, weón. Se va a ir a acostar. Está bien. Yo creo que mira, hacer una ecografía. Si no cagáis a las 4 de la mañana, hagamos la cacadama, todo en su casa a cagar. Generamos una fuerza celestial. Tengo que tirar la cara al mismo tiempo. Claro.
Bueno, mañana tiene que haber algún doctor simi abierto, mandamos un simi fibra, ¿no? Dale. Dale. Uy, qué chido, madre, este weón detonado mandando, weón. Uy. Ah, me falta un poco, weón. Dos, pongan el emoji de caca, para que el GR cague ese. Bueno, tenemos a esta gente en línea. Sí, muchas gracias a todos los que estarían apoyando. Y todos ahí esperando el Lamojotor. Todos esperando el desenlace de la caca. Agente caca. Es más bacán el mojoncito rosado. Mira, Javi Blubel dice: el secreto natural para todos los que tengan estreñimiento, té de Alejandría, es lo mejor. No sé qué escucha el té de Alejandría. El té de Alejandría, mira. Puta, no tengo té de Alejandría yo acá. Se puso caluroso, idea mía. O soy yo que estoy tomando la leche caliente. No, sí, se puso caluroso. No. Cuidado, pero weón. Pero weón. ¿Por qué vais? Adelante. Porque la pantalla me va comiendo, pues weón. Ya, pero la gracia es irse atrás. Gracias, Totan Feynman, por los 2,5 lucas. Dijo algo, ¿no? No, porque con esa plata no te da derecho a comentar, parece, no sé. Vale, es como límites de donativos. Estoy como el pez culiado que sale acá, ese gigante, bueno, así me siento. Este. Así está. ¿Está chinito? Queriendo ver que suceda algo, pero no sucede. Esperando el milagro. Esa guarda no muere. Tenés que matar. No, pero me refiero a las medusas. ¿Las chiquititas? Ah, ¿estas de acá, las negras? Sí, son medusas. No, estas no. Sebastián Feynman dice que había puesto el medio verso, no salió. No. Pero que lo deje acá en el chat y lo leemos, o déjalo acá y lo leemos. No, si es donde poní... Creo que desde 5 lucas para arriba te deja escribir algo. Chito madre, me morí. Como el Carlos, que se muere todo el rato. Qué gran variedad de enemigos tiene este juego, man. Qué hermosura, man. No, sí, Mario World, ¿eh? Mario World tiene más enemigos. Pero ¿para qué salía el tiro? La defensiva, culiada, está la defensiva. No, man, si no he dicho nada. Mira las caquitas ahí en el chat. Si el loco no puede cagar. Gutalax. La carta culia me persigue. Porque cheque, las vacas se timpanizan, pues weón. Como que tienen de repente el proceso fermentativo, las bacterias. Y ahí tenéis que trocarizar nomás, o sea, un trocar y sale el gas nomás. No sé si he visto. Inyectan una weá así, ¡pah! Y empiezan. Sí, pero que las vacas. ¿Pero están... ¿Esa es puro metano? Las vacas quedan para el hoyo. Es puro metano. Están así hinchadas y le entierran la weá nomás, ah. Sí, para que se deshinchen. Para el hoyo. Aparte, ¿cuántos estómagos tienen esas vacas, las vacas, weón? Dos, tres. Uno solo, ¿no? Yo creo que tenían estómagos extra para la digestión. Gracias, Edu Carvajal, con las 45 lucas. Muchas gracias, amigo. Gracias, Edu. 45. Un besito, un abrazo, muchas gracias. 45 luquitas se puso. Ya tienen como un estómago que el real, que tiene la función como estómago. ¿Che? El resto son como dilataciones, que les llaman estómagos, pero son dilataciones, ¿no? Que tenéis como el rumen, el omazo, el librillo. Ah, entonces siempre estuve siempre engañado que me dijeron que tenía 3 estómagos. Exactamente. Hemos vivido. Tiene uno, que el abomazo es el estómago real. El otro son como adaptaciones que cumplen otras funciones, que es básicamente aumentar superficie para tener como harta bacteria.
De vuelta para abajo. Para abajo. Que este es un laberinto, para abajo, para abajo. Oh, yeah, para abajo. En volada podemos romper algún récord Guinness, así como el peo más largo en un stream en la historia, alguna wea así. Lo estoy volviendo a pensar. Aprovechar la oportunidad, ¿no, Pablo? ¿Tú decías así como que lo transmitan? Esto al principio. Sí, pero tenés que buscar, sacar una hoja. Antes buscar una hoja. Igual lo transmitimos, por último lo grabamos y después lo publicamos y lo mostramos en vivo. Anda de nuevo, sácala aquí arriba, sácala ahí, sácala... La pluma. Ese es Sostar, dice, lo guardé en una Ziploc y se remata. Lo guardo en una Ziploc y estamos, ¿no? Si es por abajo, si tenéis que buscar la manera de sacar ahí una... Hay un secreto aquí, weón. Pero está para arriba. Pero métete acá, en la que viene, acá atrás. No te vayamos a ir por tiempo. Y aquí tenéis que sacar... Mata. Ahí arriba. Esa creo que es. O la otra. O la tercera, no sé. Cuarta. Esa. Y esta te va a mandar para abajo. Ya, full a la derecha. Ahí. Métete de nuevo. No, tenés que hacer esa weá, meterte de nuevo y después te metís de nuevo, porque debe aparecer arriba. A menos que pises ahí y te abran la puerta y te metí en la puerta aquí, no me acuerdo bien. Cagó, no le queda tiempo esto. La pela. No, ya caí, ya. Pero inténtalo, no, weá. Y ahora inténtate esa puerta. Para el otro lado. No, por lo menos recuperé la vida. Seis, cinco, cuatro. Ay, weón, quiero un escopetazo. Quiero... Nunca había deseado tanto pegarme un escopetazo, weón. Nunca. Un escopetazo como el... Como el de la como playa. De las cruces. Sí. Qué buen escopetazo es esa weá. Lo escuchó todo. Nosotros el mundo. Nosotros estábamos en el living y quedamos peinados para atrás, imagínense. Sí, ha hecho tu madre, este culiao que me hace reír. No, puta que. Y ahí empezaron a llegar los obreros para pa comer, qué weá. ¿Cómo? Creo que era para acá. No era acá. Era el otro. Se va acá, Mario 3, weón. Se va a dormir el mouse. No. No, che, tu madre, no va a funcionar el botón. Va a cagar de nuevo, a sacarte pica. Ha cagado cuatro veces ya, está en tu casa. Mouse culiado bueno para cagar, weón. Envidia, weón, te corrobe. Igual va a cagar. Dice, weón, como los yoyos tienen un stand que lo que hace es no dejarte cagar, weón. Ay, cuchito, padre, no quiero reírme más. No me quiero reír más, culiao. Estoy como el enfermo en Happening, tal cual, así mismo estoy. Así me siento, weón. ¿Y ahora podéis volar? Y estos coches, madre, me hacen reír, weón. Sí, ahora podéis volar. Parece que la salida está por acá arriba, mira. Pero aquí no. Ahí está. Es súper rebuscada la salida de esta weá. O sea, la gente que no tiene guía de esta weá, igual se pega una perdida. Pero la clave está en que sacáis el tanuki, weá. Es como que te dice, weá, tenés que volar. Ese tipo de weá le hacen falta a los Mario actuales, weá. Ese tipo que de... Que te hagan pensar. Que te hagan pensar un poquito de ese tipo de cosas, por Mario 3. Estáis loco, weá. La gente lo quiere pensar. ¿Tú sí que se van a quejar mucho? Sí. ¿Tú me matas? No me mata. ¿Qué le puedo hacer? Cagaste. Te metiste pelo pelado. Pero creo que tenés que meterte el tubo. ¿Estás comiendo avena todavía? Sí, pues, weón.
Creo que ¿sentí algún alivio? No, no siento nada. Así que bueno no sentir nada porque no quiero enfermarme más. Zapato, cuñato. Espéralo. No, puta, me acuerdo del Gonzalo, weón. Buen chato ese loco. ¿Qué será de él, weón? No sé. No tienes que hoy estaba jugando muy inteligente. No, que soy huevo. Soy huevo, me paré. Esta fue así. Yo voy a Sao Paulo en la época de la Gamescom, voy a estar en la UNESP en un congreso de física de partículas y pienso escaparme allá. Mira, buena, se puso 5 luquitas y estoy dando a conocer sus intenciones para ir. ¿Ya compró la entrada, amigo? Buena, buena. Oye, ¿para la entrada, sí, po? Yo estoy como Marty McFly, ¿cachai? Estoy como Marty McFly ahí. Está desapareciendo. Como que está ahí más hundido. Así. Es que este weón se empieza a sentar y se empieza a echar en la silla. Y llega un punto en que el weón está hundido. A las 4 me voy, me estoy quedando dormido acá sentado patéticamente, weón. En el expreso, de hecho no hice expreso este día porque me sentía muy mal, weón. Y la intención de hacer un expreso hoy día, pero no puedo. Estaba pero en la caca, sí, máximo. Literal. No, de hecho, no estaba en la caca, weón. Eso es lo que me da, weón. Tenía que hacer un cacres. Un cacres. Como que me dieron ganas de. Ya, todos los weones quieren cagar ahora, weón. Sacando pica, sacando pica. Te caché, te llega una maldición así como que. De ahora en adelante nunca voy a cagar en tu casa. Oh, vale, oye. Voy a ir a la casa del vecino. Ahí, pum, pegándole la. Que sería cagar de otro lado. Voy a cagar. En un momento, si sí, te vas a acostar, vas a despertar durmiendo, vas a ir a hacer caca y va a ser un mojón fantasma y no te vas a dar cuenta que hiciste caca. Uy, vas a seguir con la misma sensación. Sí, weón. Los mojones fantasmas son reales, weón. Bueno, uno siente que caga, pero al final no caga. Existen, existen. ¿O será que el mojón pasa cagando y pasa tan rajado que se va? No sé, nunca me ha pasado. Sí. Creo que la última vez que me pasó esa voz era pañales, weón. Bueno. Ya. Vamos, Carlos. Pasa cagando literal, exactamente. Corre, 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 que aquí tenéis que ir sacando de a uno. De nuevo, ahí, ahí. Sí. Es para sacar la che, no, no, ahí. ¡Uy! Dale, rápido, ahí. Otra, dale, dale, dale. Rápido, 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 rápido. No te voy a pasar el cuadro, no. Ese, ese, ese. Vale, tengo mucho. Dice que pasáis meando en realidad, que está bueno nueva. Cierto. Que hay el problema de en otra parte, el hombre próstata. Oye, ¿y si es la próstata que creció tanto que te está presionando el recto? El intestino, claro. No, pero no me duele el ano. ¿Y el ano con la próstata, weón? Está abajo. ¿Vos pues, te piensas el examen de próstata, weón? No, todavía no. ¿Tú irás a 40, weón? Vos mismo también tienes que hacerte los años, weón. Oye, estoy pasando un año entonces. Vos no te lo he dicho, vos, Carlos. ¿Y tú, Carlos, te lo hiciste o no? No, todavía no me lo hago. Pero creo que ahora ya no está ni pasivo, ahora te lo hacen con sangre. Ahora no es el verdugo. No, lo que pasa es que están las dos opciones. Siempre estaba la opción de valor antígeno prostático, pero. El verdugo, el doctor verdugo. Tiene menos sensibilidad que la palpación. No, creo que hay cosas que yo prefiero mantener como están. No, a ver, mismo que. Le tenéis miedo a un dedo culiado, buscarlo, sí, no, güey.
Puta, que se demora poco en recuperarse ahí, la invisibilidad, weón. Invisibilidad. Invisibilidad. No hay invisibilidad. Mira, parece que el Pancho tiene experiencia, dice. Primero sangre. Si encuentran algo raro, examen de próstata. Marcha, la mansa vuelta. ¿Te imagináis la mansa vuelta que han tenido que hacer porque los guanes les da miedo que le metan un dedo en el hoyo? Están locos, weón. Una palpación. Estamos por el principio al tiro, decís tú. Al tiro nomás, pues si tenía algo raro, te lo ven al tiro. Si es más, mira, es más rápido. Están sacando sangre, weón. Qué paja, weón. La mansa vuelta, ¿para qué, weón? Por el miedo. Al tiro nomás, dedo en el hoyo, al tiro. Carlos le tiene miedo, cree que te queda gustando. A los 50 sí o sí el examen, dice el Pancho. Pancho tiene que haberse lo hecho, ¿no? Tú tienes como 57, ¿no? El Pancho tiene 60. 60. Cacha, Jorge Alarcón anda piola. Te vamos a perdonar por la hora. Oye, qué ordinario, Jorge Alarcón, weón. Por lo menos le dejan pasar. Qué ordinario, weón. Yo lo banearía. No. Puta, bueno. Te haces el examen de próstata y te toca de doctor el... ¿Cómo se llama este weón? El Xenocabros. Es el doctor Verdugo, weón. El Xenocabros. Así un dedo con el Xenocabros para el examen de próstata, ¿eh? Uy, ¿cómo te veis con un verdugo así? ¿Cómo estuvo? ¿El pucho? El pucho. ¿No se fue a fumar? ¿Vos cagáis bien o no? ¿Ah? ¿Así vos cagáis bien? ¿Rico siempre? Puta. ¿O utilizáis el pucho para cagar? Porque hay gente hay gente que caga porque fuma. No, en realidad no. Háganse un meme así de esos buenos que van en la micro, uno que va sufriendo, el Pablo ahí sin cagar y el Mo cagando con un cigarro, listo. Buen meme, weón. Háganlo, por favor. Lo que no puedo hacer sí es fumar cagando. Yo no puedo hacer esas dos cosas a la vez. Que lo que pasa es que siempre pienso como esa weá de que se te cae la ceniza en la pierna, weón. Te caes con miedo. Claro. Porque es como que te hay que y te voy a pagar el cigarro en la raja, así. Te imaginas ahí. ¿Sabes así? Digo, ¿cómo me equivoqué? Me equivoqué. Digo, ¿qué de boca? Eché tu madre. La técnica la de la encendida, weón. Mira, Carlos, va a llegar donde estoy yo. Porque no ha pasado ni uno el culeado. ¿Cómo que no? No, están todas M, pura M, mira. Esa agua reciente y una L. Era un bonus. Un bonus, weón, no hay. A ver. Acá estamos viendo quién tiene L's. Un honguito con sombrero y bigote. El Carlos debería responderle, ya, pero ¿quién caga más? Ya, pero ¿quién ya, está pero, cagando? Pero, ¿eh? ¿Quién cagó la última hora? No, pero aparte de fumar en la casa, en el baño, penca igual. ¿Vos fumáis en la casa? En el patio. En el patio, sí, no. Felipe le dice, dejar la yo casa cuando chico fumaba cagando. ¿Ah? Dice, yo cuando chico fumaba cagando y tiraba la colilla en el cuate. Hasta que una vez me quemé un coco. Ay, culia. ¿Cómo te quemáis un coco? Tirándolo para abajo. O tirándolo para abajo. No, como, así como. Como tan mierda. Botando el hacha en topo, weón. No. Tiran los cocos en el agua. Claro. Coco largo. Tengo un coco largo.
El besito de Poseidón, pues. Ah, qué chito mal. ¿Cachai el besito de Poseidón? Sí, pues cuando cae un lulo y estás así. Te mojáis la raja, pues. Qué ganas de que salga un lulo. ¿Ah? Qué ganas de que me dé un beso Poseidón. De hecho, yo antes de avisarle al Tierra, antes de venir para acá, dije, ya, voy a mandarme un cagoncito antes de decirle al Tierra, ya, weón, bueno, estoy listo para ir. Está bien. Para el Uber. ¿Lo viste el modo, weón? Educado, weón. Caga en su casa antes de salir. ¿Ah? Está bien. No como este culio que viene a mi casa y llega a cagar. Pasa que yo cago antes de salir. Si pudiera. Lo que pasa es que yo cago antes de salir, pero también me dan ganas de cagar después, pues, weón. Aparte que este culiado me da harta comida, entonces me dan ganas de cagar al tiro. Qué buenos tiempos. Hecho de menos. Qué recuerdo. Tenéis que meter tanto de esta weá. Esta weá es un laberinto. Oye, Jaimito, después de ver esta transmisión, iba a estar envidioso de no haber estado conversando acá. De su tema favorito, weón. Está dura. No, ¿para dónde volviendo? Me estáis diciendo que me devuelva, porque me estáis apuntando para el otro lado. Pero por abajo, por abajo tenéis que meterte. Por dentro. No aguante, Pablo, por mientras iré a echar el topo, dice el Pancho. Muchas gracias. Todos te sacan pica de algo, no sé qué acá. Esa hueá no mata. Tenés que tirarla para matar. No mata así chocando. Acaba de aprenderlo. Acabo de saber qué es así. Vamos a tratar de bajarlo rápido, ¿eh? ¿Cachai o no? Que está en la nota musical, cago un hongo, güey. El culeado este. Son bajones, weón. Sí, son bajones de las gráficas, ¿no? Sí. El juego es bueno, weón. Si tiene bajones, claro. El juego es bueno, weón. El juego es muy bueno cuando sí, porque se framea, es muy bueno. Es muy bueno. Exprime la máquina. Saca el jugo a la máquina. Aguante, Paulo, por mientras quiere echar el topo. Expresa tu... tu sensación actual de esa... era super chat. Así me encuentro en esto, internamente estoy así. ¿Quiere cagar, Paulito? Ni chancho me puedo tirar, conchito madre. Nada, weón, no me sale nada, weón. Estáis como el Super Mario World cuando pueden agarrar las P. Así mismo, cuando agarréis la P. Voy a empezar a volar empezar a subir así en la pieza. Ahí siento como que la guata me está empezando a andar, ¿eh? ¿Sentí? Sí, así. Como que empiezan la burbujita ahí. El tema es que tiene malo el motor de arranque. ¡Se arranque! ¡Va! ¡Va! Está malo el motor de arranque. Estoy diciendo andar la wea. Ya tengo fe que de aquí a mañana voy a sacar. Puta, ojalá que te escuche el dios de los videojuegos, weón. ¿Ah? Que te escuche Kamisama. El dios de la caca. El dios de la caca. El dios de la caca. Jaime, el dios de la caca. Kakasama.
Está pateando, dice el Chacón. Conchito, vale. Estoy con contracciones ya todavía, ¿no? Estoy con... No, me está sonando. Así está. Como las burbujas ahí abajo, ¿también? Ahí. Las burbujas. Como dice la canción, siento burbujas en mi intestino. Uy, como que me enganché en todo. ¿Cierto, no? Sí, Pablo, todo es lo mismo. Mira, se dan besitos. Por burlar. Así, así mismo tenéis la guata, así, como la lava. Pero si eso dije recién, po, po. ¿En serio? Sí. No me pescan, viste. No me pescan. Sí, también me enganché en el tubo, güey. Es como que un pixel. Todos lo vimos, Carlos. Sí. Todos lo vimos. Sí, 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 sí. Claro que sí. Un amigo. Oye, pero cinco días apenas empecé a cachar que están saliendo los peguitos y toda la weá, weón. Aplica el toque nomás al baño, no. Caché. Sí. Ahí uno dice. Pasa que... el joystick nomás. Uno dice que un amigo estuvo 5 días sin cagar. 5 días sin cagar. ¿Cómo te dices 5 días sin cagar? Me cago. No me muero, weón. Me cago, no. Lo pudí, weón. No, horrible, weón. Qué incomodidad no poder cagar, weón. Uno de los tantos placeres, weón. No, de los pocos. Y el meluso que el pin bombe. No puedo cagar, y el meluso. El único placer democrático, weón. Y comer, weón. Todos cagan. Pero no todos comen igual. ¿Ah? No todos comen igual. Todos cagan igual, pues. Todos cagan igual. Ah. Pues eso es más democrático. Ya. Niveles culiados ya se ponen tan peludos, weón. Y de que andarte más que Jackson completo. Sí, pum. Uy. Casi no la hago, ¿eh? Pero lo hice. Ahí no. Pum. 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 Tum, 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 tum. Mira, mira, la marciana, la calle marciana. Vamos a agrandar un poquito más. Oye, el disco no señala que es una calle marciana, weón. Oh, vale, oye, me sentí muy viejo. Me sentí muy viejo ayer. No, ¿vos cachai la calle marciana? ¿La cacha? Creo que no. ¿En la que te mojan el oído? Ah, pero mojado. Ah, ya. Sí, pero la paja marciana esa. No, la mía, bueno, ya. También. Paja o sí, calle marciana, agua. No me. El aborto también. ¿Dieron aborto alguna vez? El aborto. Muy viejo ya, me siento. Nadie, los cabros no cachan esa weón. Bueno, es uno y uno. Sí. Uno y uno. Pero tenés que irte para arriba, ¿no? Bueno. Sin la plumita es complicada esta weón. ¡Ah, planta reculia! Salió así. ¡Picabú! Permiso, mijo. No permiso. Salió como el otro que no quiere salir. Ojalá el otro se tire así. Permiso. Ese sí se sumó. La caca marciana. Puta la weá, weón. Yo tenía una amiga que cagaba una vez a la semana. Al séptimo día parecía saltarina. Solitaria, yo creo. Esa amiga era Diana. Era saltarina solitaria, yo creo que sí. No, saltarina, saltarina, esas pelotas saltarinas es una weá. Hinchao. Las saltarinas de Otto Kraus. Bueno, Carlos, weón. Grande, Carlos. Me caí. Oye, Carlos, eres malo, weón. Míralo para chaspo, dile, oye, Carlos, eres malo, weón. Y no me avergüenza admitir. Para acá, para acá. No, para el otro lado. Para el otro lado, para el otro lado. Me ay, ay. Puta que eres malo, Carlos. Y no me avergüenza admitir. Es que lo está buscando cómo cambiar la armadura en pausa. Cómo le sube los stats. La dura. Mira el chiste, weón.
Oye, Carlos, estos próximos días nos va a tener una reseña en coleboro.com. ¿Eh? Embargo. Estamos embargados. Pero no hemos dicho nada. Ah, ya. No he dicho ni un nombre, nada. Ya. Se viene nomás. Se viene una reseña, Carlito, que va a estar ahí escribiendo. La reseña de la caca. Voy a hacer una reseña después. Avena, ¿sirve la avena? O podemos hacer la tesis, weón. Bueno. La tesis es, ¿funciona o no funciona? Ya, pero en esta oportunidad vamos a poder ver si realmente la avena funciona o no. O sea, ya te está funcionando, ya te está arrancando. Claro. Pero quedé más deshidratado que la chucha, ¿sí? ¿Por qué deshidratado? Te hidratáis con agua, weón. Como que me quedé seco. Toma, sigue tomando agüita hierba, weón. Tomarte agüita. Weón, he estado todo el rato tomando agua, weón. Como pura agua, weón. Y en antes sí. Comió fideo en vez de pizza, sí. Sí, para la once. Estaba comiendo fideo, weón. Fideo, pues, fideo blanco, pues. Está viendo pizza, weón. Pero con pizza no. Con huevo, weón. Estás comiendo fideos con huevo. Pero con huevo, nada. Fideo blanco. Más trancado, weón. Ahora me destranco con la... ¿Ah? Con la avena me destranco me, y lo... ¿Ah? Buenos días, dice el Tanax Bis. Buenos días. Buenos días, Tanax. Está en Francia. Ah. ¿Y qué hace? Le chantó la caca. Le chantó más trancado que dijeron la mariotona, ¿eh? Mira. Chito, madre, la trancatón. Vamos, Carlos. Perdón. ¿Por qué patina sin el hielo? Le tranqué, le mojené. De mojón. Cacha, dicen que ya hay meme en el Discord, ¿eh? Hay que ir a verlos. Ah, bueno. Cacha, el retrovisor dice, vaya a tener que llevar el mojón al registro civil de lo grande que hace. No me hagan reír por la conchita. Tenés que patentarlo, weón. Vas a tener carácter con Venezuela. Vamos a tener que registrarlo. Mojón con pensión alimenticia. Vamos a tener que ir a la jueza. Para la nutrición. Nunca pensé que iban a hablar tanto de caca más que en el Bazar Podcast, dice Leti. Pobre Jaimito va a estar deprimido cuando escuche todo esto. Va a decir, weón, me perdí mi tema. Y habrá que llevarlo. Perdí mi tema, la dura. Tenía todo preparado, una tesis de toda esta banda. Jaimito tenía una charla TED de la caca. En este momento. La dura. Eso contiene tener como secreto, así como, no, mira, para esto tienes que hacer esto, así como sus consejos de vieja, yo creo. De más, que sí, como. Hay miedo, weón. Ahí está Ludwig von Kupa. Beethoven. Ludwig van. Ese. Villegas, weón. Villegas de Villegas, Villegas, sí. La caca trancado. Puta que trancado estoy, weón. El trancas. Justo parece que no estoy poniendo juego. Ese es como un... Un vikingo, ¿no? No, era raro, weón. ¿Y acá estáis contando a la Bowser Army? Sí, bo. O sea, Bowser Army así para el hoyo. Ya
¿Qué se siente escuchando estos escopetazos, weón? Envidia. Envidia. Encima salen topos acá, sí, rato, man, en el juego. Encontré algunos diseños de estos tanques tan bacanes, weón, pero yo estoy un pink. Por ejemplo, ese me gusta. Ese es normalito. Y el pico con ese helicóptero. El helicóptero. Eso es. Ah, el radar. Qué radar más raro, weón. Con los perros que tiran huesos. Los perros, weón. Gente, las balas empiezan a explotar por todas. Y a la cagar la pantalla, weón. Sí, de repente se da toda la mierda y bajar los FPS así para el pico. Chucha, sí. Ese va, ese no fue perfecto. El bulldozer ahí. Es como un patito. La caca nos mantuvo despiertos, exactamente. Las cacas nos tienen terrible hardcore. Calcetín. Bueno, me dio insomnio de tanto hablar de caca, dice. Bueno, tenemos que estar despiertos, pues bueno. Mira, llegó el Carlos, este lo termina, ¿eh? Por abajo, pues Carlito. Aplique la magia por abajo ahí, la champita. Se va a morir, Carlos. Me dispara. Es que me tuvo un escopetazo en la cara, tú caché. El escopetazo en la cara. Vamos nomás, vamos nomás. Estamos ya terminando Mario 3. Pensé que nos íbamos a demorar más, weón. Pero podríamos habernos demorado menos. Igual queda todavía. Sí, sí, queda todavía. Ah, no, tenemos que... como dos nubes cada uno, así que no. Este mundo es... No, o sea, no. ¿Cuándo? Depende, ¿eh? Termina lo que yo falta. Los perros con hueso. Manso balón. Y cómo van rápido. Sí, manso bolón. Pero Vicente, $100 y cagáis en cámara. Muy poco, $100 para cagar en cámara, pues weón. Pero mostré la pura cara, si de aquí para arriba. Parte. Claro. La cara de parto. La cara de alivio, weón. No, la cara de alivio viene después. Primero viene la de parto. Nah. Así como. Sí. Primero se tiene que abrir paso. Se tiene que dilatar. Sí. Veo al afro y es como los efectos especiales del Chavo del 8, dice. Está aquí conmigo, lo estoy rezando. Aquí, mira ahí. Mira ahí, mira, ahí lo tenemos. Está ahí, claro. Lo tengo. Caché lo picó la persona, una wea. No, chucha eso. Oh. Dale, Julián. Ah. ¿Qué pasó? Una roncha. Que mi polola la picó algo y tiene pedazo de roncha, güey. No sabe qué chucha la picó. Qué bien. ¿A qué? ¿En el cuello la picó algo? Va a llegar ahí a pillar a la araña. Pasa. Anda zancudo, weón, que le te zancudo en esta. Como estos días así como medio caluroso, weón. Andar todo mosquito dando vueltas, weón. Tú que cheque en Argentina ahora está como la cagada, como que hay así una invasión de mosquitos. Una nube de mosquitos en Buenos Aires, weón. Mi mamá estaba allá para la nube, weón. Sí, para y decía que las ventanas estaban negras de tanto mosquito afuera, weón. Qué asco, weón. No, está lleno. Y más encima, como los dos días. Hay dengue allá, weón. Sí, po. Y como los dos días quedó la cagada con las tormentas, bueno, empezó a llover, pero brígido. ¿Viste lo que dice ahí? Mira, dice ahí. ¿Dónde? No, arriba. Mira cómo miente, ah, mira cómo miente Don Carlos, siempre.
Ahí dice, Elio. La única weá que has pasado en tu vida, weón. En toda esta transmisión culiada. Carlos por la chucha. Uy. Pero al menos puede cagar. Claro. Pero al menos puede cagar. Terminando tu cachero, ¿qué dices? Voy a cagar. Por lo menos no me matan. Por eso pienso. Ay, está lo bueno que tiran calcetines. Uf. Le di un besito al calcetín. Esos culos son repesados porque te hacen. Uy. Te dejan en vibrato. No, son pesados y te hacen cagar. Puta, ya. De chistoso, culia, ¿no? Y no, pero puta, ya, porque me ayuda. Puta, me agarran las tres manos, weón. Encuentro la raja este mapa, weón. Esto acá es que sean tres mapas. Aparte, es dinámico, ¿eh? Cuatro mapas son distintos. Sí, pues súper dinámico, weón. Como bacán todo lo que hay en este mapa, culiao. Hoy ha ido bien, chiquillo, la transmisión. No hay ningún problema. Y que la gente nos vaya diciendo si va todo bien. Para que. Este nivel, uno de los más difíciles del Mario 3, ¿eh? Este. Me he pideado, ¿eh? ¿Cacho? ¿Estamos volando? Va tan rápido que puede sacar al baño, weón. Hasta que se caga el conductor. ¡Oh! Me pilló un hueso. Todo de panita, dice. Va todo de pana. Buena. Cacho, le metieron turbo, le metieron turbo. O sea, el turbo. Carlos, cuidado, Carlón. Carlón. 10 de 10, no ha cagado la transmisión en ningún momento. Hoy nos pesamos, weón. Y el GR tampoco. Es que va a estar cagando, weón. Me llevó el infierno. Ah, conche de tu madre, uy, conche de tu madre, los pescados culiados. Todo caso, ¿ah? Me formé en el auto, si querés tomarte un par, esa guasta sin pico. No, estoy loco, man. Pésima, pésima idea. Ni tanto, si te va a servir para pa esta parte, weón. Y no son de 1000, son de 800, así, igual. Oh. Bueno, eso está muy fuerte. Dale, calma. MLM. Molón, dice. Molón, po, ¿verdad? ¿O dice Molón? Molón. ¡Mira el culiao, penca! No, usó la piel, culiao. No, qué ordinario. Y se va a morir, que es lo peor, weón. Carlos culiao, weón. Voy a aterrizar mal más encima, weón. Se va a morir con la piel, weón. La P de penca. Se los cagó. Puta la wea. La wea era no hacer warps. Estaba dentro de los límites. No, está bien, que use la P. Usa la P con dos vidas, weón. Va a perder la P y cagó toda la wea. No sabía dónde estaba, weón. Se cayó por la hélice. La P de popó. La P de puedo cagar. Andan ingeniosos los culeados, ¿va? Oye, gracias por la red. No sé quién es. Que no se ve, pero. Gracias por la Sandro, él es Sandro. Muchas gracias. Él es Sandro, una cosa así, ¿cierto? Pasaste una, Carlos, al fin. Pasé dos, weón, pasé dos. Ah, menos mal. El mundo es como dentro del estómago de Girra, dice el Eto. Ah, el Eto anda chistoso también, ah, ¿eh? Mira. El Etito. Que saque una ilustración del mojón. Que se saque una ilustración. Sí, poquito, sácate una ilustración del mojón en la guata, ¿eh? No me servía más la otra, ¿eh? No, tranquilo.
Andamos bien. Pero apúntale, pues, weón. Espérate, que me da miedo. Sí. Sí, como tanto miedo como te da no cagar. A Letito le aguanto todo, Letito yo. Que se ría nomás de la caca, no importa. No es problema. Ah, mierda. Viene de vuelta, ¿no? Sí. No. Zapato, culato. Culato, zapato, culato. Zapato, culato. Zapato, culato. Puta la weá. Me caí al hoyo. Dale, weón. Dale, trate de pasarla a buscarlo, ¿eh? De que estoy tan bueno, ¿eh? Que la he pasado toda. El mojón. Todavía me queda una pe. No, apliquís pe. Pues no sé, ordinario pe. Por último, en los niveles difíciles de verdad, pues, weón. Así me usa pe cuando tiene dos vidas, culiado, weón. De la caga, weón. El que puede, puede, nomás. Y el que no caga. Exacto. Yo ni puedo ni cago. Dale, pasa. Esa es estrella. Sí. Oh, te lo voy a dar. Te agachaste ahí, te voy a poner adelante, ¿eh? Por donde tú no podí. Te pusieron el supositorio. Cuidado, weón. ¿Por qué, loco? Si voy bien, voy bien. Con el fantasma, culiado. Voy bien, weón, voy bien. Te voy a morir, Carlos. Me saqué un 7 en matemática, weón. Uy, weón. Uy. No, y tienes que esperar una bala. Y pero una bala, así delante la quería hacer así, no, pro, pero no. ¿Cómo rebotar? Me saqué un 7 en matemática, weón. Sin sentido de nada, el 7, culiado. Confía en mí. Che, tu madre, weón. Ya hablamos, hemos contado a Bustanax. Oye, pensé que iba a aguantar hasta el final de Mario 3, pero me estoy muriendo acá, weón. Así que me retiro. No, weón. Mañana nos veremos en algún momento. Ahí nos estamos coordinando. Ahí avísanos cuando mandís. Sí, venga, weón. Está bien. Un simi fibre. Estoy cagado, weón. Estoy cagado sueño, weón. Hostia. Más de la despertar como en 3 horas más. Bien. Ya, me largo, besitos. Cuídate, weón. Bueno, no, pero cuídate. Estén bien, mira. No tengo ganas de cagar, pero voy a cagar igual porque puedo. En tu honor. En tu honor. Cuídate. Ya, nos vemos mañana. Hablamos, besitos. Gracias por el apoyo a toda la gente. Más de 166 personas a las 4 de la mañana. Lo más grande. Caligueta, weón. Es un velatón por la de Pablo. Chao. Esta es la del sol, ¿no? Sí. Ahí lo destruimos, lo matamos. La intestina, Tom. Puta, qué ganas de mandarme un cacaroto, weón. Dale, Carlos. Ah. Pensé que le podía pegar. Aquí lo primero que tenéis que hacer es hacer esto. ¿Deja que te chupes? Eso es secreto. Cacha, mira. Hasta la arena va a cagar un Mario ahora, por fin. Y lo cagó. Está bien. Se burlan aquí del weón con problemas, weón. Está bien. Ya les va a pasar un día. No. Algún día les va a pasar. Y ese día se van a acordar de mí. No, yo me meto mucha metformina en el cuerpo como para que me pase, weón. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Te imagináis llega un millonario y se pone a cagar? No. ¿A cagar plata? ¿Ah?
Cagó el afro. Cagó el afro, sí, se fue. A ese tiene que pasar. Puta la wea. Te cagáis de la impresión. Ya, ahora sí, yo paso todo. Todo vaso. Este es uno de los castillos más pajeros, porque no es difícil, pero es pajero, que mucha puerta weona que tenéis que elegir, después para arriba, de vuelta, ida, vuelta. Acá como responde así si no tenéis para romper, weón. Por eso te digo, es una paja. ¿Hay un spy? No, pues ya. Quiero ir para allá. Salta agachado. Oh, ahí, la nomás. Si te cagara el ladrillo. Acá era, ¿no? No, era acá. Esta. ¡Ay! El que es de Mahindra. No, el que es Mahindra. El loco René. El loco René, bo. Que el chanchazo matadero. El mollones. El mojones. La weá es así, bol. El loco René, esta weá es así, bol. No. Si baja, weón, de hecho, te hay muchas vueltas en muchas puertas, si no te sale la weón. Está más peludo que matar a un chancho a cachetá. ¿Cómo te ir matando un chancho a cachetá? Y queda para la cagada la mano. Ahí es para ir al último, weón. Ese. Y lo vamos a terminar. Ya el afro sería el que hago, si quedan 10 minutos, weón. No. Bueno, hay que ocupar la flauta. Oh, soy yo, ¿no? Bueno, la flauta, culiao. Soy yo, ¿no? Más peludo. El loco jugar piola. Más peludo que cagar en la maratón. Bueno, ¿no? Anda al baño, weón, anda al baño. Qué ganas de cagar, weón. Qué ganas de cagar, weón. Es que si vas a ganas, que delante te dan de... Weón, qué sí, ganas. Sí, ahora tengo ganas, yo cacho que después... Tengo unas ganas de cagar, weón. Después del juego yo cacho que voy a aplicar una. Tengo unas ganas de cagar, weón. Pero no podís, po, weón. No te deja el cuerpo te dice no, weón. Me metieron una llave de Lois. ¿Has intentado soplar? Al principio, culo, voy a tener que pasar la. Y cuando estás ahí cagando, te ponía el dedo del guatón en la boca, lo sopláis y ayuda a que corra más rápido el cuerpo. Básicamente te está diciendo que ocupa una expresión contraria. Esas callampas grandes que están ahí, oye. Me falta agüita al polito. No, weón, he tomado cualquier agua si yo soy bueno para tomar agua. ¡Puta la weá! De ahí viene el Mou con Super Mario World. Eso. Super Mario Palabra. Mario, no, pues elige del que. No, para atrás. Ándate en el otro. ¿Este no era el que estaba cerrado? Debería estar abierto ya, pues, weón. Si no, yo... pero el 7 estaba cerrado, pues, te pregunto. Por eso, pero ahora me, pues, weón. Uy. Capaz que esté abierto ya porque pasamos ya, pues, weón. No, pues, weón, ¿qué estás diciendo? Nada, weón, no estoy diciendo nada, no veis. Y ya, apretáis la flauta con tu madre. Cagáis todo. Qué weón. ¿Para dónde? Si es para arriba. Ya, weón, ya. ¿Para arriba, culiado? Es culiado odioso, weón, como si no pudiera cagar, weón. ¿Y el Jaime arrugó con el Mario 2? Sí, más arrugó en el culiado. Pues no tengo nada. Estrellita y rana, no. Vamos, pues la rana.
Jaime arrugó con todo. No, igual Jaime ayer se puso ahí apañando el Mario Land 2. Pues puta, el culiao, bueno, va a morir rápido, weón. No le duran nada los power a este weón por la chucha, weón. Listo de mismo, lo agarra y los pierde. ¿Qué chucha, weón? Agarré la bala en el aire. Me caga la psiqui, ve esa flauta cuando va a meter el menú. La dura a mí me dan bien, tío. Yo con chetumá, este weón va a apretar la weá, a cagar todo el gameplay. Espérate un poco, Carlos, pausa. No puedo pausarlo yo. Vamos a. Por si acaso. Pero juego. Yo no confío en que realmente te equivocáis, pues si, puta, uno puede apretar sin querer la huevo. Ya se entran los cables. ¡Ah! ¡Ah! Vamos, Carlos. Pasa del. Este barco. Barco tanque, barco. ¡Huevón! ¡Suelta la weá! ¡Suéltala, concha de tu madre! ¡Puta la weá que te mata, pues, Carlos, weón! Tío, con la bala en la mano. ¡Qué weá! Ay, a ver, giro una cuestión, no la gira, concha. Un patito ese. Quedan dos niveles y terminamos Mario 3. Después viene el Mo dando, mostrando todas sus destrezas en Super Mario World. Mala palabra. Está bien, el Mo le pone. El mole pone. Lo más grande de bebé. Ahí lo bueno es respawnear. Yo no los mataba porque pensé que iban a salir de nuevo, lo malo. Así mismo va a estar pum pum pum. Así quiero estar un rato más. Claro, va a entrar al baño y empezar a sonar como los fuertes 16 de Mario 1. Claro. Así voy a estar un ratito más. Pues vamos a ver. Puto madre, no hay ni una hueá para tomar aquí, nada. A pelo nomás, pues, guacho, a pelo. Foto pelado. A pelo nomás. Vamos. Vamos. Eso. Vamos que se puede para terminar Mario 3. Cacha que tengo un amigo que. Que puede cagar. Puta, también. Dale, búscalo. Que es terrible así. Ya metió en la ola ñoña, así la wea. De los juegos. Y puta, están en un carrete. Uy. Y la mamá de un amigo andaba igual al medio bajoneado porque le habían pillado una enfermedad a la mamá del po, ¿cachai? Y puta, ya estaba ahí hablando y decía, puta, man, es que mi mamá tiene 64 y el amigo de al lado escuchó y dijo, ¿y qué juegos tiene? Es una historia real esa, weón. ¡Estoy jugando! ¡Mi mamá tiene 64! El weón estaba así como, pucha, es que mi mamá tiene 64 y el otro escucha. Esa weón se hizo mal al amigo, weón. ¡Oye, Julio se subió por atrás y pa'l hoyo! ¡Uy, Julio, weón! ¡Uy, tiene 64! ¿Y qué juegos tiene? Hola, wea buena, wey, qué no buena. No me río porque me podría haber pasado a mí, weón. De verdad me podría haber pasado a mí perfectamente. Es buen tramposo. Vos mismo, ¿ah? Yo sé que está que se caga. Oh, me caí porque me caí, wey. Me dolió la guata, perdón. Este es muy fuerte, parece. Oh, mi guata. Uy, una flauta. Sigo un cheto madre, ¿eh? Vamos a poner de nuevo, ¿eh? Ya. Mira, la weá te van a hacer cagar al tiro, po, weón. Prrum, prrum. Uy, la weá buena, qué buena. Qué buena anécdota, weón. Pero no me caí de la risa, weón.
Me reí nomás. Me reí nomás. Y yo pasé cagando para abajo. Puta la weá. Uy, mi mamá tiene 64. ¿Qué juegos tiene? Es que puta, yo igual soy malo para contar los chistes y para contar si, como en detalle las anécdotas, pero la weá es que el loco afligido lo dijo, po. Así como, pucha, tu mamá está mal, así. ¿Y cuántos años tiene? Puta, weón, mi mamá tiene 64. ¿Y qué juegos tiene? Ay, que me imagino la situación, es muy chistosa, weón. No, y fue real porque mi amigo cuando me comentó esa anécdota, estaba también el otro, pues, el de la mamá, pues. Y me dijo, sí, no, este weón, más desubicado. Está muy buena la anécdota, weón. Está muy buena la anécdota, ¿qué quieres que te diga? Uy, ¿no te disparó, weón? No, si no todos disparan. Te perdonan la vida, No todos disparan. Bueno, hay castillos que son más chicos y son más complejos que este, weón. Mm. Igual yo cacho que te saltas tantas weas con la wea de la vida. Sí. Sí. Todo el rato. Eso dice. Y es cuando vamos a pasar de esa peli roja a ser rubio, cachai, ¿no? ¿No te pega, po? Sí, pero de igual. Pero ahí está a caer, po. Sí. Pasó cagando bajo. Carreando al Carlo como siempre en estos juegos, ¿eh? Él me carrea en otra weá y yo lo carreo a un marito. Ay, conchito, madre, mi guatita. Oh, no, no me hagan reír, por favor. Aquí esta weona te dice, oye, la princesa está en otra. No sé. En otro castillo, ¿no? Era broma. No, te jugando. Gracias, pero... Old el Prince GR fue a cagar. No es una broma. La dura, ¿viste? Just kidding. Ja, ja, ja. Bye, bye. La voy a cortar también. No, ya hablando. Yo estoy jugando. Ya, chao. Y tiene ojos rojos encima la buena. Porro, pum, pum. De la hierba. Grassland. En japonés se llaman de otra manera, weón. El mundo del desierto. De hecho, no se llaman Desertland, Grassland, se llaman así. Ah. Como, tienen como nombres. En cada mundo tienen nombres. Es mejor. Sí, es que esta weá es más genérico, ¿no? Es que Japón, en el mundo gigante. En Japón hasta los inodoros son mejores. Ah, ya todo es mejor, pum. Muchas cosas físicas, sí, materiales son mucho mejor. Para lavarse la raja, pues, weón. No, he cagado todavía, Seba, weón. Weón, te calientan la weá, el asiento se calienta. Para que el beso de Poseidón no sea tan. Claro, hay unos que. De hecho, tú podías optar para que te lave el culo como beso de Poseidón. Sí, pues. Y hay unos que te pueden hasta medir el contenido, si tiene mucho hierro, si tiene mucho. Bueno, si es partidito. La weá. Es para el pico, güey. Estás casi una colonoscopía, la weá. Se parece que. Parece. ¿Eh? Es que me está sonando la guata. Oh. Está haciendo una transmisión más coprolaica. Me está sonando la guata. Yo tengo un amigo que no caga, que no caga, que no caga. Yo tengo un amigo que no caga, su nombre es Jerry, mira. Son chistosos los colegas, ¿va? Hay un capítulo de South Park que se trata así, po, cuando le muestran a Randy Marsh los inodoros japoneses. Oye, chiquillos, gracias a toda la gente que ha estado donando por el código QR que estaba apareciendo ahí en pantalla, a su derecha, en la guatita del Mou. Está carburando. Aprovechen antes que lo cague. Aprovechen antes que lo cague. Ahí póngale, sáquenle ahí, lo escanea con el celular y puede donar desde Luquita. Una Luca puede donar. Así que para la gente ahí también está el mensaje destacado aquí en el chat y en la descripción de este video. Nosotros ahora nos vamos a ir a preparar. Al baño. Voy
a cagar. La próxima edición. Yo voy al baño ahora. La siguiente parte. Esto continúa. Esto continúa. Se viene Super Mario World. Con Mario Palabras. Mario Muralla con. Con el Super Mario The Wall, el épico. Ya, pero qué juego tenía la tía. Super Mario World que viene. ¿Cuántos juegos tenía la tía? Cuéntanos, Dino, cuánto va a cagar. ¿Cuánta gente hay esta vez? Hay 140. 156 personas. Sí, hasta personas. Puta, cuando ha sido una transmisión normal, está esta hora, ya, puta, weón, apañan unos pocos, pero siempre cuando es como con sentido de maratón, weón, siempre están ahí. Apañan así. A mí me pasa cuando hacemos las maratón con el palta, weón, que podemos estar lo más cansado callado a las 4 de la mañana transmitiendo, pero la gente está ahí, weón, ahí, está apañando igual, ahí, weón. Apañando. Es bacán esa sensación de apaño, weón. De apaño, sí, pues están ahí ustedes, pues por nosotros nos motivamos a estar más acá y seguir haciendo contenido. Así que volvemos de inmediato, les vamos a dejar, espérate, voy a ir a armar mientras ahí, esperen un poquitito. Sí, dale nomás. Déjame armar la weadita, ¿eh? Super Mario World. Está en mi lado de la cama. ¿Cuánto tiene? 3 años ya. Ya. ¿La gata? Sí. Ahí está en mi lado de la cama. A mí me gusta la otra. Te pescó el lugar. Esa. Ah, tenéis dos. Sí. La gris me gusta a mí, muy linda. Esa se pidió un audífono en vivo e indirecto. ¡Oh! Sí, gata de mierda. Estábamos en un live, estábamos conversando y de repente la gata se me subió. Y yo estaba con unos audífonos con cable. Ya. Y ahorita lo empezó así como voy a ir con el monte. Y se me dejó de escuchar, pues. Oh, te cortó el cable, weón. Me cortó el cable. Oh, qué mala cueva, weón. Qué mierda, weón. Tú estás bien. No, F por el cable. Concha tu madre, qué mal, weón. Y fue en vivo y en directo. Hay evidencia. Pa 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 pa. Ya, vamos a ir a hacer la transmisión nosotros. La siguiente parte. Vamos a continuar. ¿Y por qué Mario World tan tarde? Porque puta, hay que mantener despierto a los cabros, pues, weón. Hay que tirarse con los juegos buenos hasta ahora, weón. Una borrosa. Claro, la chaya ya pasó. Ahora viene sí, lo bueno. Ya se divirtieron los jóvenes, ahora claro, le toca a los adultos. Claro. Así que, y recuerden que una vez terminado Mario World, después vamos a estar con Mario 64 online. Oh. Online. Con la comunidad. Al Mario World tengo que sacarle todo el porcentaje, ¿cierto? Con mundos secretos y toda la cuestión. Veamos. Si yo te apaño. Porque. Puta. Vaya a terminar jugando Mario 64 a las 8 de la mañana. Por eso, pues veamos, yo creo que. Tú pensáis que iba a ir a hacerla como. O podría hacer dos tandas de Mario 64. El nocturno y después en la tarde, no sé. Veamos cómo anda, porque no sé si sacando todo del Mario World, de más que termináis como a la. Mira, son las 4:30, pone que a las 5. No, ni cagando. De las 5 a las 9 sería con todo. Hasta las 9, sí, po. Pa tirar el Mario 64 a una hora que. Hay gente, po. Y que hay gente que participe, sí, po. Sí, po. Vamos a tomar ya para todo lo que están ahora. Nosotros estamos todos. O sea, lo digo más que nada por el hecho de que varias personas querían. ¿Participar? Sí, po, weón. Sí, no sé qué ha hecho. No, por último, hacemos otra cosa, como otra weá. Rellenamos con otra cosa. Avancé el siguiente juego y después, claro, cuando lo terminé. Claro. Se aplica a Mario 64. Sí, pues sí, lo ideal es que ese Mario sea en la tarde, pues, para que toda la gente participe. Sí, estoy de acuerdo. Es que no tiene sentido jugar esa weá a las 9 de la mañana. No, pues, weón. Van a estar todos despertándose los que querían jugar. Uy, sí, ya se terminó la weá. Mañana hay misa, po. No, el domingo. Y es sábado. Oye, fui a colegio católico, me vendí todos los hits. ¿Todos los hits cristianos y no me acuerdo la fecha, weón. Ya. Nos estamos yendo. Cuídense mucho, chiquillos. Nos vemos en un ratito más. Les voy a dejar la. Segundito.
la transmisión aquí, el link para el directo. Ya cabros, crucen los dos para que se suelten, para que liberen a Willy. A ver si puedo liberar al mágico. A ver si lo logro y triunfo. Si lo logra, triunfa. Ya, cuídense mucho. Dice. Nos vamos con... Oh, Dios. Saludos ahí a Pablo Romero, All Gamer. Y también aquí encontré a Felipe Ronoy Moy, que son los detonados del último mes en patreon.com/colemono, la mejor manera de apoyar a Colemono. Saludamos a la gente que está en el chat, al Palta, Cyber Warrior, Alex Barra, Jorge Alarcón, a Nicolás Villar, Sword Starving, Mega Weas, también ahí que nos están acompañando esta noche. Nos vemos en un ratito, ¿eh? Un ratito más. Eso de ahí arriba es el listado de hueones que no pudieron cagar esta noche. Los ya, que están estéticos. Cuídense, nos vemos en unos minutos.